Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por su colaboración, por su participación y por querernos compartir lo que usted viene haciendo, su experiencia, sus conocimientos acerca de este nuevo campo que vamos a ver, que tampoco es tan nuevo, pero que es un campo bien, bien interesante para todos los psicólogos, tanto profesionales como los psicólogos en formación. Entonces, profesor Boris, adelante y bienvenido. Jorge, muchísimas gracias pues la invitación también. Gracias a ti también por motivar este espacio de jueves de psicología, pues que vemos que cada vez resulta muy importante para nuestros procesos académicos de formación. Y pues bueno, en esta oportunidad con el trabajo que tiene que ver con esto de estos campos emergentes que se han ido constituyendo en la reflexión en psicología. Y pues muy a gusto de poder estar acá, de compartir con todos los estudiantes, con los compañeros docentes y contigo. Entonces, pues inicialmente saludarles a todos. Yo les cuento que estoy en el sur del país, estoy en una región que hace parte de la región andina del departamento de Nariño. Y pues bueno, acá desde este territorio, pues cuando encontramos un poco como esa sensibilidad que hace como generar esos vínculos con los espacios vitales uno a creo que perdimos la señal. Esperemos a ver si se puede conectar rápidamente el profesor Boris. Me desconecté un ratito, Sí. ¿cierto? Sí, se había desconectado un ratico. Ah, bueno. Bueno, entonces les decía que les saludo pues desde esta región, de acá del sur del país. Es una región muy bonita, de muchos saberes también que están dentro de las comunidades. Es una región que está habitada de muchos volcanes, de muchos apus que llamamos nosotros. Es una región de muchas lagunas. Y recuerden mucho como esa frase como emblemática de Aurelio Arturo, que nos decía que esta es una región donde el verde es de todos los colores. Entonces, desde acá, pues de todo corazón, pues poderles saludar a cada uno de ustedes y saludarles también a cada uno de ustedes en la Recording in región. progress. Parece que ahí estás bien, Boris. Te estamos escuchando. Jorge, Sí, te escucho. ¿se escucha bien? Sí. Está bien. Jorge, Dime. regálame un segundito, voy a intentar cambiar de lugar a ver si la conexión Okay, mejora. okay.
Hola, Jorge. Cambié de lugar para ver si mejoraba un poco la comunicación. Vale. Aquí te escuchamos. Ah, bueno. Bueno, entonces, saludarles también ya en sus regiones, en sus territorios. Y pues bueno, como este es un ejercicio de reflexión en torno a estos saberes que están en los territorios, a estos saberes que están allá en nuestras cotidianidades, en nuestras frecuencias de vida, y pues está muy interesante poder hacernos la pregunta de cuáles son esos saberes que podemos reconocer en cada una de nuestras regiones, ¿no? Entonces, ¿qué saberes encontramos los que nos encontramos en la parte del Pacífico? ¿Qué saberes nos encontramos los que estamos como en la parte más hacia la Amazonía o hacia los llanos, hacia la parte andina, hacia la parte de la costa, ¿cierto? Entonces, desde los saberes con los que yo he podido caminar acá en el sur del país, pues saludarles también a todos esos saberes que están allá en sus regiones, en sus territorios. Yo le decía al profe Jorge el poder animar una conversación, un conversatorio en relación a este campo tan, tan especial, tan sensible, que es el tema de psicología ancestral indígena, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es inicialmente compartir algunas reflexiones a partir de la experiencia de campo que yo he tenido con un ejercicio particular de acá de trabajo en el departamento de Nariño, ¿cierto? Y posteriormente, la conversación sobre estos significados que pueden estar asociados al tema. Lizeth, por favor, apaga tu micrófono. Voy a pedir el favor de que tengan los micrófonos apagados. Gracias. Jorge, estoy intentando compartir la presentación, pero no me deja. Por favor, cierren el micrófono. Jorge, no tengo posibilidad de compartir la presentación desde acá. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Profe Jorge, que te la comparte y desde allá vos vas monitoreando la presentación. Pero él no la tiene. Y no la puedes enviar un WhatsApp o por un Skype, mi querido doctor. Ya, ok. Es que pensaba que se podía manejarla desde acá. ¿Ya puedo compartirla? Ok, gracias. Perfecto. Ahí ya se está viendo, Boris. Ahí ya está la presentación lista. Ya tengo la presentación, ¿listo? Perfecto. Sí, perfecto, okay. Perfecto. Sí. Ok. Bueno, entonces les decía pues que inicialmente es compartirles algunas reflexiones sobre este campo de estas grandes preguntas en relación a la psicología ancestral indígena, ¿cierto? Y pues animando un poco como las conversaciones que podemos tener ya sobre el camino en relación a lo que podemos ir encontrando como,
de apropiación desde nuestros roles, desde nuestras experiencias, desde nuestras lecturas y desde, sobre todo desde nuestras vivencias allá en nuestras regiones y en nuestros territorios, ¿cierto? Entonces lo que voy a intentar compartirles son algunas relaciones entre esa gran pregunta que tiene que ver con la psicología y los pueblos ancestrales. Y un poco desde mi experiencia, un poco lo que tiene que ver con la potenciación de saberes interculturales para la paz y la pervivencia. Son algunas reflexiones de campo que pues yo creo que están muy bien como en el contexto en que nos encontramos, ¿cierto? Bueno, inicialmente pues tiene que ver un poco como en la pregunta interesante sobre la psicología y la ancestralidad. Entonces parte del ejercicio que vamos a hacer es que inicialmente miremos un poco como las dos cosas desde su propia particularidad y después miremos la conveniencia, si es posible pensar, por ejemplo, en el enunciado que tiene la invitación, que es una psicología ancestral indígena, ¿cierto? Entonces, digamos que entre la psicología y la ancestralidad, pues hay una relación de tiempo en extensión muy fuerte, que ustedes también lo pueden reconocer. Una, obviamente, la psicología pues viene de una tensión muy fuerte de todas esas herencias que constituimos a partir de la ciencia moderna. Entonces, cuando nos preguntamos en qué época, en qué relación de tiempo nace la psicología, pues entendemos que viene desde esa experiencia constitutiva de la ciencia moderna, ¿no? Y el tema es que también desde nuestras experiencias y prácticas pues se hace evidente la evidencia de saberes otros. Y esos saberes otros pues tienen otras herencias más antiguas. Entonces, por eso es importante generar un poco reflexión un poco sobre si la ancestralidad entraría al campo de la psicología, ¿cierto? O la psicología debería entrar a esa relación de tiempo más ancestral, ¿cierto? Miren que es una pregunta súper interesante, ¿cierto? Es como si intentáramos meter, por ejemplo, psicología es una ciencia reciente, una ciencia moderna muy que no supera los 150 años, ¿cierto? Y los saberes ancestrales pues tienen una relación de tiempo mucho más amplia que se ha ido constituyendo en márgenes de relación. Entonces el principal, inicialmente como un problema que encontramos frente al momento de hablar de psicología ancestral indígena, bueno, es justamente de cómo hacer converger esas dos frecuencias de tiempo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a asociar un poco como desde el proceso de psicología, ¿sí? Que también nos implica a nosotros desde lo que las universidades nos han relacionado, es comprender cuáles son esas separaciones fundacionales a partir de lo que se constituyó el pensamiento moderno, ¿sí? Y pues los estudiosos de estos campos a nivel epistémico, a nivel del trabajo sociohistórico, ¿cierto? Nos han dicho que una de las separaciones fundacionales del pensamiento occidental fue esa brecha donde se empezó a separar lo de la cultura y la naturaleza, ¿cierto? Entonces, de hecho, nuestra experiencia de estudio en psicología tiene también esa matriz de separación. Por eso nosotros, quizás en muchas epistemologías que son propias de la carrera, hay muy fuerte esa separación entre lo que es la cultura y lo que es la naturaleza. Y ahí ya encontramos una frontera diferente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para los pueblos ancestrales, resulta que esa frontera entre cultura y naturaleza ya no es tan evidente, ¿sí? Ya no es una separación tan tácita, ¿sí? De hecho, hay algunas experiencias donde estos conceptos que abordamos como cultura y naturaleza son conceptos más que todo como auxiliares para ciertos momentos, pero no absolutos. Entonces, de hecho, hay algo de naturaleza en la cultura, ¿cierto? Y en la naturaleza también hay algo de la experiencia de toda la parte vincular de las relaciones simbólicas de la cultura. Entonces, digamos que para los pueblos ancestrales vamos a encontrar que ahí hay una frontera muy fuerte de comprensión del mundo, ¿sí? Entonces, quizás el pensar estas frecuencias de tiempo que hacen que la cultura y la naturaleza estén cohabitando en un mismo espacio es algo muy interesante para reflexionar. Entonces,
Nosotros que nos ubicamos en la psicología, quizás el primer referente de cuestionamiento que vamos a encontrar es justamente es de cómo la psicología nos ayuda más a separar esa cultura y la naturaleza, y por el contrario, los saberes ancestrales nos refieren como más a un campo más simbólico y más integrado. La otra separación fuerte es, bueno, lo que ya hemos encontrado de pronto en nuestra tradición educativa, que es esta separación entre lo viviente y lo inerte, ¿cierto? Recuerden cuando en el colegio nos enseñaban, estos son los sujetos inertes y estos son los sujetos vivientes, ¿cierto? Y pues resulta que ya en la comprensión de los mundos cosmogónicos, de los mundos de habitabilidad de los territorios, esta referencia sobre lo inerte es muy, muy arbitraria, porque para los pueblos ancestrales, aquello que para nosotros es inerte, por ejemplo, como una piedra, resulta que para ellos tiene vida. Y esa vida no solamente es enunciada de esa manera, sino que aparte que es una vida que comunica, ¿sí? Que comunica con sus signos, con sus relaciones dentro de los territorios. La separación entre los vivos y los muertos también es algo que está muy asociado a nuestra cultura, ¿cierto? Para nosotros es la cultura vive en el orden de los vivos, ¿no? Entonces el orden de los vivos es lo que nos constituye en toda esta experiencia de vida. Sin embargo, para estos saberes otros que están dentro de las tradiciones ancestrales, resulta que los muertos también hacen parte de la construcción de la cultura. Entonces, digamos que vivos y muertos en sus memorias y en sus comunicaciones, pues comparten ese tipo de relaciones. Y también está obviamente esa separación muy fuerte entre lo que es humano y lo que no es humano, ¿no? Digamos que, por ejemplo, para los pueblos ancestrales, lo que entendemos nosotros como humano resulta que no solamente es asociado a la persona como tal, sino también a las cosas. Entonces, los árboles también son gente, ¿no? Las piedras, el río, las nubes también son gente. Entonces, esa separación de lo humano y lo no humano está muy vinculada frente a lo que nosotros entendemos como una experiencia de saber psicológico, ¿no? Entonces, por enunciar algunas de las fronteras que nosotros tenemos, pues nos empezamos a hacer preguntas, ¿cierto? Porque cuando empezamos a estudiar psicología, prácticamente lo hacemos desde esta matriz de conocimiento, que es la que separa cultura y naturaleza, la que nos enseña lo vivo y lo inerte, la separación entre los vivos y los muertos del mundo de la cultura, la separación entre lo que define lo que es humano y no humano. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa entonces con la psicología frente a ese mundo ancestral donde todo esto que aparece separado, pues resulta que está en unas dimensiones de articulación y de integración más, más fuertes? Entonces quizás lo primero que vamos a encontrar, ¿cierto?, es que esa tensión que hay entre la psicología y la ancestralidad ya no solamente es una tensión de tiempo, ¿cierto?, sino que también se vincula a algo que nosotros llamamos el antropocentrismo. El antropocentrismo es toda esa reflexión donde la psicología está más vinculada como al ser humano como individuo, ¿sí? La comprensión del ser humano como un sujeto individualizado, y pues que es la herencia de esta modernidad sobre la que nosotros venimos desenvolviéndonos, ¿sí? Entonces, resulta que ser gente en la sociedad moderna es volverse individualizado. Y ese es el sujeto que de alguna manera se volvió el objeto de estudio también de la psicología. Vuelta que para los espacios de saber compartidos, los espacios ancestrales, cuando un sujeto se individualiza, prácticamente se marchita, ¿sí? El sujeto individualizado, el sujeto que se descomunaliza, se marchita y de alguna manera es como que su corazón se empobrece, ¿no? Es un poco como lo que referían algunos amigos, un poco como cuando se reflexionaba sobre estos temas, es que el sujeto cuando no está vinculado a un pueblo es un sujeto pobre. Y esa es un poco como la gran paradoja en la modernidad, ¿cierto? En la modernidad tenemos acceso a tantas cosas, pero como sujetos individualizados, descomunalizados, qué pocas relaciones tenemos, por ejemplo, con los territorios. Tenemos pocas relaciones vinculares que nos conecten, por ejemplo, con
con los árboles, con los ríos, con las aguas, con los cuerpos atmosféricos, con las relaciones de tiempo, con los mitos. Es como que si hubiéramos olvidado como esa relación primaria, ¿cierto? Un ejemplo de esta gran experiencia es que cuando reflexionamos un poco desde la ancestralidad, por ejemplo, nosotros hemos sugerido que el tema de psicología comunitaria debe tener otra implicación más amplia, ¿cierto? Cuando hablamos de psicología comunitaria, por ejemplo, se refiere a la psicología que es interactuada desde la relación de seres humanos, ¿sí? Desde la relación de personas que constituyen un espacio de sociabilidad, ¿no? Sin embargo, desde la ancestralidad ya vamos entendiendo entonces que la comunidad no solamente son las personas, sino lo comunal resulta que son las relaciones. Y entonces dentro de esas relaciones resulta que la comunidad también hace parte de los reinos animales, los reinos vegetales, los reinos míticos, y todo eso va vinculando con esos tejidos comunitarios. Entonces, por ejemplo, hablar de psicología comunitaria debería integrar el valor de la comunidad desde una experiencia mucho más amplia donde se integren los sujetos humanos y no humanos. Es decir, las comunidades no solamente las integran los humanos, sino también esos otros reinos, esas otras frecuencias que pueden estar asociadas. Esto que les comparto es un poco lo que yo he ido reconociendo sobre las palabras, sobre los caminos de compartir con abuelos, con sabedores, que nos van ubicando un poco como en estas grandes inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, es pensarnos un poco frente a qué resulta como más acertado. Es pensar una psicología que interviene en la ancestralidad, que interviene en los territorios, ¿cierto? O más bien es pensar una ancestralidad que deconstruye los elementos constitutivos de lo que entendemos por psicología, ¿sí? Porque en la ancestralidad también hay una comprensión de lo que es el ser humano, ¿no? En la ancestralidad hay una epistemología muy importante sobre lo que tendría que constituirse el volverse gente. Entonces, vamos a irlo mirando, ¿cierto? Bueno, esto ya lo miramos. Bueno, aquí me gustaría compartirles la historia, la referencia de una persona muy especial que en estos momentos es, digamos que un referente de atención muy importante para todos los que están interesados en el tema de pueblos ancestrales, ¿no? Que es la historia de Sixto Muñoz. Sixto Muñoz es perteneciente al pueblo Tinigua. El pueblo Tinigua, digamos que es un pueblo que está a punto de desaparecer, es un pueblo que está en amenaza de desaparición física, y pues la idea de compartirles un poco la historia de Sixto Muñoz es que Sixto Muñoz es el último sobreviviente del pueblo Tinigua, ¿no? Entonces voy a compartirles solamente un video cortito que dura no más de un minuto, y es un poco como para acercarlos un poco como a esa relación de tiempo de lo que significa ser habitante de un pueblo y ser el último sobreviviente, ¿no? Bueno, entonces voy a compartirles. Jorge, tú me ayudas a mirar si se puede mirar el video. Sí, claro, claro, aquí estoy. El video hace parte de un tráiler que es este tráiler es de un documental que se llama La Última Palabra, ¿no? A ver.
Jorge, tú me confirmas. ¿Sí se puede apreciar, Jorge? Sí, sí, se está viendo. Se está viendo. Perfecto, voy a regresarle un momentico para que... Para el sonido. ¿El sonido sí sale? Pues hasta ahí donde iba no... Cuando no desactive tu... No lo había escuchado, pero bueno, intentemos de nuevo. A ver, intentemos a ver si ustedes me dicen. Sí, ahí se está oyendo. Ok. En los tinigües se suman todas las riquezas y las desgracias que las riquezas, porque donde ellos están son zonas biodiversas, son zonas de riqueza, entonces se vuelven sus riquezas. Y por eso han sido objeto de persecuciones que han llegado al punto del exterminio de pueblos indígenas. Etnocidio se habla de la época colonial o de la conquista española. El problema es que aquí mismo, en este menos siglo XXI y siglo XX, está ocurriendo, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien. Quería solamente en esta referencia chiquita del documental de La Última Palabra, es que puedan escuchar un poco también esas últimas palabras de Sixto en su lengua nativa, en su lengua propia como pueblo, y pues bueno, generar un poco la expectativa del desarrollo del documental, que posiblemente ya está como dentro de la difusión audiovisual de la comunidad. Y bueno, también contarles que hay un libro muy bonito que sale un poco como en homenaje a Sixto Muñoz, que es un libro que se denomina El Hombre Sin Miedo, ¿no? Y bueno, también poco a poco quizás lo vamos consultando, lo vamos referenciando, que es súper interesante porque es la primera vez que se recoge la historia del último habitante de una lengua, ¿sí? Es decir, Sixto Muñoz es el depositario de una tradición, de su saber botánico, de su saber lingüístico, filosófico, de todo lo que era el pueblo tinigo, ¿sí? Digamos que es muy fuerte para nosotros el hecho de sentir que él es el último pueblo de Tinigua, ¿cierto? Y del pueblo de Tinigua pues viene toda esa historia de las caucherías, viene toda esa historia un poco también de las guajiriadas, que era un poco la cacería que se hacía hacia los indígenas como por todo el exterminio colonial de lo que ocurría hace poquitos años en las mismas regiones. Entonces es un territorio también que ha sufrido violencia, que pasó y que pues estamos ante... La gran impacto tan fuerte que es para un país el hecho de reconocer que un pueblo se apaga, ¿no? Es decir, que un pueblo desaparece. Cuando fallezca Sixto Muñoz, imagínense el impacto que eso va a tener. Hay un etnobotánico, un historiador, que es White Davis, que es muy cercano a Colombia, que usted lo puede reconocer por un libro importantísimo y bellísimo que se llama Río, y él dice algo también muy bello, muy especial, y él nos dice, así como nosotros cuidamos la atmósfera de los rayos del sol, la biosfera nos protege de las formas de vida que tenemos aquí en el planeta,
De la misma manera, también hay algo que él llama la etnósfera. Y la etnósfera es todo ese conjunto de relatos, de historias míticas que explican el origen del mundo. ¿Cierto? Ahí están los idiomas, están las prácticas, ahí están las malocas, están los rituales de fundación de la cultura. Y toda esa atmósfera que compone como los horizontes cosmológicos de la humanidad está ahí dentro de esa atmósfera, ¿no? Entonces, Walt David nos dice que así como debemos cuidar la atmósfera en el tema del orden físico, así deberíamos cuidar también esa etnósfera. Es decir, cuidar todas las narrativas ontológicas, epistemológicas, simbólicas, míticas, que explican el horizonte de la humanidad, ¿no? Entonces, imagínense el impacto cuando fallezca Sixto Muñoz, ¿cierto? Eso significa que, de acuerdo a lo que nos decía Wild Davis, cuando una lengua nativa desaparece, desaparece también un soporte espiritual de toda la humanidad. Es decir, lo que está en juego aquí no solamente es la pérdida de la extinción del pueblo Tinigua solamente, sino que lo que se pierde es un soporte de toda la humanidad en su conjunto, ¿cierto? Entonces, es como que una pata espiritual de la humanidad se perdiera, ¿no? Y pues bueno, imagínense cómo, por qué es tan importante Sixto Muñoz, porque yo creo que es en la única parte del mundo donde podemos encontrar el único sobreviviente de una lengua que estaba a punto de desaparecer. Es decir, cuando él muera, ya no va a tener lugar de pervivencia de la cultura. Entonces, obviamente, las palabras que resuenan en la voz de él, pues son muy impactantes porque son voces que cuando él fallezca ya no se van a volver a escuchar. Una lengua nativa de él ya no se va a volver a escuchar. Y para las personas que les gusta un poco como este tema de los idiomas nativos, pues está muy bonito reconocer este tema de la etnósfera como esos portales espirituales de la cultura también, que es donde se depositan todas las lenguas nativas, ¿no? Entonces, es la defensa de las lenguas nativas, tiene que ver con la defensa de los pilares espirituales de toda la humanidad, del equilibrio ecológico, espiritual y cultural de todos los que vamos caminando en este plano de existencia. Por eso es el impacto. Y pues bueno, Don Sixto es realmente un hombre sin miedo porque le ha tocado caminar en la soledad de un pueblo que ya no existe, caminar con su canoa en el río, mantener sus plantas, sus conocimientos de medicina, y entender qué es lo que va a venir con él después de su muerte. Entonces, invitados un poco como a la lectura de este hombre sin miedo, ¿no? Y pues bueno, contarles un poco esta historia de Sixto Muñoz, porque curiosamente en Colombia tenemos 34 pueblos que están en amenaza de desaparición física y cultural. Imagínense, o sea, ni siquiera solamente es el pueblo de Tinigua, de Don Sixto, sino que aparte de esos, detrás vienen 34 pueblos que han padecido la violencia, han padecido la guerra, las formas de neocolonialismo que están muy fuertes también y que están a punto de desaparecer, ¿cierto? Entonces, eso en cualquier sociedad democrática es algo que me interroga profundamente, o sea, ¿qué tipo de sociedad estamos constituyendo para que cuatro de nuestros soportes espirituales de toda la humanidad se desaparezcan, ¿cierto? Y es a partir de eso, de esta reflexión un poco de lo que significa un pueblo ancestral como soporte para toda la vida, para todo el tejido de la vida, del mundo de la vida, es lo que me gustaría hacer, apoyarles un poco en la reflexión sobre psicología y pueblos ancestrales. Entonces, voy a compartirles unas reflexiones que tienen que ver con algo que quizás ustedes ya han ido relacionando, que es el tema de ontologías relacionales. Y pues voy a hacerlo a partir de mi camino de investigación, que tiene que ver un poco con la pervivencia del pueblo agua en medio del conflicto, ¿no? Para las personas que viven en otros lugares distintos al departamento de Nariño, el pueblo agua es uno de los pueblos que hace parte de ese complejo ecosistema que se llama el Chocó Biogeográfico de Colombia, ¿cierto? Que está en el piedemonte amazónico. Y que, entre otras cosas, tiene unas experiencias culturales y vitales muy profundas, ¿no? con todo este ecosistema. Son grandes lectores del territorio, son grandes lectores de la selva, de su espacio,
Son seres que vienen de los árboles, ¿cierto? Sus lugares míticos son los árboles, sus relatos cosmogónicos vienen de los árboles. De hecho, la casa con la que ellos construyen se relaciona con los nombres en lengua y en nativo que se llama el aguaví. Y pues tiene una significación muy importante con lo que es el árbol, ¿no? Es decir, las partes del árbol son similares a la casa que ellos constituyen, igual a las partes de cómo ellos lo nombran también su cuerpo, su cabeza, sus brazos. ¿Qué más les cuento del pueblo Agua? Como datos de ellos, son grandes caminantes del territorio. Eso significa que para ir de un lugar a otro dentro de la comunidad Agua, hay que caminar mucho, es decir, ir de un caserío, de un resguardo, de una comunidad a visitar otra comunidad, son horas y horas de camino, ¿no? Entonces, digamos que la práctica de caminar el territorio es algo muy cotidiano para ellos, y algo que uno va entendiendo ya como en el caminar también con ellos desde esa experiencia, es que el caminar no solamente es una circunstancia de movilidad, sino que para ellos es una forma de conocimiento, ¿sí? Caminar es una forma, miren lo que ellos dicen de especial. Para nosotros caminar es una forma de limpiar el pensamiento. Entonces, cuando caminamos, aprendemos a pensar distinto, ¿no? Entonces, cuando las comunidades citan a reuniones, citan a sus asambleas comunitarias, pues para llegar a las asambleas comunitarias, pues han tenido que caminar grandes días de camino para poder encontrarse, ¿sí? Pero ese ejercicio del caminar hace justamente que esa comunicación de pensamiento que ellos tienen, pues ya tenga otra frecuencia, ¿no? Entonces, cuando el Inca Lagua camina, resulta que altera su frecuencia de relacionamiento con el territorio, y es por eso que ellos se vuelven como más lectores, más comprensivos frente a los códigos biodiculturales de los que ellos vienen. Entonces, bueno, es contarles un poco eso del pueblo Gua, pero aparte de eso, bueno, es contarles que así como el pueblo Tinigua de Don Sixto Muñoz, pues resulta que el pueblo Gua es uno de los 34 pueblos que están en amenaza de desaparición física y cultural. ¿A causa de qué? De todas las relaciones que están asociadas al conflicto armado en nuestro país. Violación a los derechos humanos, el tema fuertísimo que tiene que ver con el desplazamiento y con todas las afectaciones culturales que están muy, muy sistemáticamente hace más de 30 años, ¿no? Entonces vamos a compartir algunos elementos de estas ontologías relacionales y las vamos a asociar un poco al tema de esta relación tan importante sobre psicología ancestral. Bueno, aquí quiero invitarles a leer un poco como la diapositiva que tenemos ahí, ¿cierto? Al frente, es una diapositiva que tiene una clave muy, muy, muy especial frente al relato que ahí se cuenta, ¿sí? Y es un relato que nos habla un poco de un secreto de tiempo, de una relatividad de espacio que se integra entre la experiencia cotidiana de los caminantes de la montaña con su comprensión y su pensamiento, ¿cierto? Entonces dice, por el río, por la nube, por la jigra, por la hilera va mi pensamiento. Cuando vuelvo, soy casa de hormiga, soy canasto, historia, memoria del viento, ojo de agua, paz para mi familia. Ese relato que acabamos de leer es de alguna manera algo que caracteriza mucho esa circularidad del que viaja por el pensamiento para encontrar una razón de permanencia y transformarse en casa de hormiga, canasto, historia, memoria del tiempo, hoja de agua y paz para la familia, ¿cierto? Entonces, la jigra, para las personas que no están familiarizadas, la jigra es una mochila que se teje con fibras de la selva y pues que es muy tradicional dentro de la cultura. Entonces, tejer la jigra también es un acto muy, muy espiritual para los caminantes de la montaña y por eso tiene que ver un poco con el relato. Bueno.
Entonces, cuando hablemos de ontologías relacionales, quizás vamos a volver sobre este relato y nos vamos a dar cuenta del secreto que incorpora detrás. Bueno, aquí quiero invitarles a que nos detengamos un poco en esta fotografía, ¿cierto? Que la podamos detallar, mirar un poco qué nos transmite, mirar qué podemos encontrar de todo lo que nos revela. Perdón, creo que ya nos queda exacto. ¿Cierto? Entonces detengamos un momentico a mirar la fotografía y preguntémonos qué vemos en la fotografía, qué encontramos. Sí, nos podemos dar unos segunditos para conectarnos un poco con lo que está detrás de la fotografía. Si quieren pueden escribir ahí en el chat. Exacto. Podemos escribir cositas en el chat y las vamos compartiendo también. Uh-huh. Ahí ya están escribiendo, Boris. ¿Alcanzas a leer? No me aparecen acá los mensajes, es que como tengo proyectado acá. Vale. Pero van diciendo lo siguiente. Ok. Desde Popayán, aprendizaje. Valentina dice, personas caminando. Ramsés Alejandro dice pobreza. Ana Milena Contreras dice momentos de meditación. Fanny Sepúlveda debe ser resistencia. Valentina Castillo dice saberes. Valentina dice naturaleza. Valentina Castillo dice herencia. Desde Popayán dice la niña detrás de la madre aprendiendo del mundo del saber ancestral. Uh-huh. Dora Quintero dice camino a casa. Ana Milena Contreras dice lucha. Valentina dice paz. Desde Quibdó nos dicen transmisión de conocimiento. Joana Ruiz Parra dice es una aventura, se ve un camino difícil. Yuli Patricia Esguerra dice el adulto guía al niño. Emilce Zambrano, un espeso bosque. Nelson Sánchez, la herencia del aprendizaje. Lorena Sánchez, cultura. Jennifer Gómez, saber. Irma Moreno, mujer y hogar en medio de la naturaleza. Valentina Castillo, generación. Bueno, dice comunidad, naturaleza y humanos. Niño detrás de la mamá. La señora lleva una mochila en la espalda. Tenacidad. Uh-huh. Hace relación al caminante de la montaña limpiando su pensamiento. Ajá, en el campo. Condiciones hostiles. Tejido mujer. Recolección y haciendo sendero, unidad con la naturaleza, dificultades, aprendizaje, historia de vida, encontrar la cima, la difícil forma de vida en la selva, aprendizaje cultural, herencia ancestral. Yo veo el esfuerzo de las personas que lastimosamente no tienen una estabilidad, supervivencia, camino difícil, cultura, naturaleza, magia y espiritualidad de los pueblos. Energía para conocer el yo, recorriendo la vida, fortaleza, ejemplo a seguir y saber afrontar las adversidades de la vida, un día normal regresando a casa, dificultad, cultura, condiciones vulnerables, su realidad, abrirse camino al andar, naturaleza y fortaleza, lo oculto de su cultura. Bueno, hay muchísimo. Sí. Muchas gracias a todos los que están aportando. Bueno, genial escucharles. Hay un micrófono, creo que está por ahí. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, interesantísimo todo lo que escribieron, todo lo que podemos recoger de lo que nos transmite como la fotografía. Y evidentemente, ahí en la fotografía, quizás si la miramos de manera desprevenida, si no tenemos de pronto un acercamiento como quizás a estas comunidades, claro, quizás lo que vamos a ver es solamente dos personas cogiendo un camino y en una situación muy difícil de pobreza. ¿Cierto? Entonces, pues resulta que ustedes tienen toda la razón. Ahí hay mucho más que dos personas. ¿Sí?
ahí hay mucho más que una situación de marginación. Entonces, lo que me interesaba mucho de compartirles esta foto es que justamente ahí en esa foto hay justamente conocimiento. ¿Sí? Esta fotografía es tomada por Miguel Barrera, que es un fotógrafo que trabajó con la comunidad y quiso regalarles un poco como esta exposición a la comunidad y para socializarlo un poco con la sociedad civil, ¿no? Y esta fotografía fue tomada después de cruzar un río, ¿sí? Entonces, me encantó lo que ustedes describieron porque justamente de eso se trata. Es cuando somos más sensibles un poco como a esos vínculos que están dentro de esos tejidos comunitarios, vamos a mirar justamente lo que está más allá de lo primario. Entonces, ¿qué encontramos más allá? Pues encontramos todo un conocimiento que tiene que ver, por ejemplo, con el conocimiento de saber en qué momento pasar el río y en qué momento no. Hay un saber sobre de una transmisión generacional que tiene que ver con el tejido del canasto, ¿cierto? Como ustedes se pueden dar cuenta, la niña también tiene su canasto, ¿cierto? Y ahí hay toda una vinculación de transmisión de la cultura que es de la mujer agua, ¿no? Que es ese camino de la cultura. Que son mujeres que están limpiando su pensamiento en el camino, como ustedes lo enunciaron, y pues que hay todo un entramado de reconocer todos sus códigos bioculturales que están ahí en el bosque para entender cómo estar dentro del territorio. Entonces, ¿qué hay detrás de la fotografía? Hay todo un conocimiento sobre cómo estar en ese bosque. Hay todo un conocimiento y una epistemología de cómo estar en ese espacio de la empalizada, en ese espacio de los resguardos, en ese espacio del río, en ese espacio de las frecuencias de relacionamiento que están. A eso es lo que ellos lo entienden como un saber. Ese es el gran saber ancestral que está dentro de ese territorio, ¿cierto? Pero si lo miramos solamente en la perspectiva desde lo psicológico, pues obviamente nos quedamos situados solamente en mirar a dos personas que están cogiendo por un camino y posiblemente en una situación muy, 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 muy difícil, ¿no? Entonces, a veces en psicología nos pasa eso, que cuando miramos lugares de vulneración, no podemos reconocer los lugares vinculares de conocimiento y sabiduría que esos mismos espacios tienen, ¿no? Y por eso me parecía interesante como hablar con ustedes sobre la fotografía, porque quizás cada vez vamos siendo más sensibles de mirar que detrás de esa fotografía hay todo un conocimiento del territorio, hay un conocimiento intergeneracional, hay un conocimiento mítico, hay un conocimiento del río, hay un conocimiento del camino, hay un conocimiento de la empalizada, ¿cierto? Y esa dimensión vincular del conocimiento que está asociado ahí a estas historias es lo que me interesa un poco compartirles para que podamos reflexionar sobre esta vinculación entre psicología y ancestral. ¡Qué bueno! Che. Bueno, entonces resulta que este mismo pueblo ancestral es el que está viviendo como en una situación de afectación muy profunda por los impactos del conflicto armado en sus territorios. Entonces, como les decía anteriormente, es uno de los que está en amenaza de desaparición física y cultural por estos impactos, y pues que uno esperaría que ellos sean reconocidos justamente, pero por ese conocimiento que ellos tienen sobre el territorio. Y a veces cuando escuchamos noticias en el orden de lo nacional, en el orden de lo colectivo en relación a estos hallazgos del pueblo agua, aparecen reconocidos porque aparecen hechos de violencia en sus territorios, ¿no? Y estos hechos de violencia en sus territorios es lo que generan las alarmas humanitarias, el enfoque de derechos humanos, de territorialidades vulneradas, en fin. Lo que uno esperaría es que este pueblo agua que vive como en esta experiencia con el territorio también sea reconocido por la valentía y el profe Boris. Boris, si me escuchas, perdóname por intentar cerrar el micrófono a los demás. Te cerré a ti, perdóname. Está acá para detener. Hola. Ya. Ya. Perfecto. Sí, gracias, qué pena. Vale, vale.
Ah, bueno, entonces les decía que uno esperaría que pueblos como el pueblo Aguá deberían ser reconocidos no solamente por los impactos de la violencia que han vivido y por lo que se enuncia en los medios nacionales, sino también ser reconocidos por su valentía, ¿cierto? Como por su fortaleza cultural y simbólica de poner y enfrentar la crueldad solamente a través de su sabiduría, de la palabra y de su espíritu, ¿sí? Entonces, son pueblos muy valientes porque han tenido que ver con todo tipo de violencias, con todo tipo de grupos armados dentro de sus territorios. Y uno se preguntaría, bueno, ¿cómo, de dónde le sale el coraje para enfrentar a gente que está armada de hasta los dientes? ¿Cierto? Y ellos enfrentan a estos actores que están armados dentro de sus territorios, los enfrentan solamente con palabras. Y los enfrentan con un bastón, ¿sí? Es un bastón que simboliza la guardia indígena. Y es un bastón que tiene que ver un poco con una ritualidad de la palabra como orientación de vida, ¿no? Entonces, el que tiene su bastón es el que tiene la autoridad de la palabra. Y con esa autoridad de la palabra enfrentan a actores armados de cualquier orden. Y se le han pasado en esos por más de 40 años resistiendo la violencia en sus territorios. Entonces, uno siente que estos pueblos deberían ser reconocidos justamente por esa valentía, ¿no? Por ese coraje de estar en esa situación de desventaja. Y casi de manera irrisoria frente a lo que los actores armados pues hacen en los territorios, ¿no? Bueno, entonces, aquí, bueno, en esta parte no me voy a detener mucho, pero bueno, es ahí, comprenderle un poco de qué ocurre con esta pregunta tan fuerte de por qué la violencia se desarrolla sobre los territorios ancestrales. Quizás en Colombia no vamos a encontrar ninguno de los tantos pueblos ancestrales de los que tenemos que no haya vivido los impactos de la guerra. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Que normalmente son estos pueblos que son los que cuidan el patrimonio ecosistémico más importante de la humanidad, los que se deberían proteger, los que se deberían preservar. Resulta que a nivel incluso global, son los más asediados, los más perseguidos, los más desvinculados. Y entonces uno encuentra que en estos territorios es prácticamente donde hay una disputa territorial por los recursos, por el uso tradicional de la tierra, por la expropiación. Entonces, aquí viene algo interesante, es que a veces entendemos la guerra como algo, como una consecuencia del conflicto, ¿sí? Y a veces resulta que la guerra no es una consecuencia del conflicto, sino un instrumento de un conflicto mayor. Entonces, todas las economías mundiales, las economías de Estado, las economías de diferentes gobiernos, se constituyen a través de guerras para desplazar a las comunidades de sus territorios por los intereses mega macroeconómicos, energéticos, mineros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desplazar comunidades que están en territorios estratégicos a nivel energético? Pues constituyendo una guerra dentro de los territorios, y así es como se constituye una guerra sin fin, ¿sí? Es la guerra que Rita Segato lo anuncia como en un ensayo como muy, muy importante, ¿no? El ensayo se llama Las estructuras elementales de la violencia y pues tiene que ver un poco con esas guerras que no tienen fin, es decir, donde ya es el pillaje por el pillaje, no importa lo que piensa el otro, es decir, son guerras que ya no tienen sentido a nivel de una confrontación política, sino que son guerras diseñadas estratégicamente para generar caos en los territorios y que las comunidades se puedan desplazar. Eso es lo que pasa como en los territorios, sobre todo ancestrales, que están viviendo este impacto. Entonces, en esta época de posacuerdo con lo que nos encontramos, pues justamente el pueblo Aguá es uno de los más victimizados todavía hasta este momento, y eso es lo que hace muy difícil. Bueno, después de este contexto, ahora sí vamos a entrar un poco como a lo que podemos escuchar de las palabras de los abuelos, de qué es lo que para ellos ha afectado un poco como toda esta violencia. Y primero, bueno, es entender que los textos con los que hablamos desde esas epistemologías, desde ese conocimiento que logramos identificar detrás de la fotografía, ya podemos entender que no solamente son textos escritos, sino que la selva, el bosque, el río son textos sonoros, son relaciones táctiles, son relaciones olfativas, son relaciones gustativas, y que el orden de la cultura está asociado un poco como a esa experiencia de tocar el territorio
olerlo, escucharlo, mirarlo, y eso hace parte del conocimiento. Entonces, cuando hacemos una diferencia entre un saber académico y un saber ancestral, es justamente esa polisinestesia del saber, ¿no? Entonces, para saber algo es necesario probarlo, por ejemplo, dicen los abuelos, ¿sí? Entonces, cuando el abuelito sabe que va a curar a alguien, él necesita primero probar la planta, tocar la planta, sentirle el sabor, saber si es amarga, si es dulce, ¿cierto? Entonces, también necesita escuchar, por ejemplo, los abuelitos para entender como códigos bioindicadores de su relación en el espacio. Ellos entienden sobre el sonido del río, entienden sobre qué lluvia va a venir, si va a venir lluvia buena, lluvia mala, ¿cierto? De qué tipo de viento, qué tipo de neblina va a llegar al espacio. Entonces, ese es otro tipo de conocimiento que está ahí dentro de lo ancestral. Entonces, ahí podemos ir diferenciando. Entonces, cuando entramos en el orden de pensar la psicología para esta relación ancestral, pues resulta que la psicología entonces se tiene que llevar a también de alguna manera un conocimiento que está un poco asociado a lo experimental. Una psicología experimental de lo sinestésico, ¿sí? Estamos hablando de una psicología que escucha, que toca, que prueba, ¿cierto? Y que también sueña. Porque para los pueblos ancestrales el orden de lo onírico también se vuelve muy, muy, muy importante, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y miren lo que volverse a sentar en círculo, volverse a hablar en círculo, los vuelve a recomponer y les vuelve a dar un sentido muy importante de identidad cultural que hace que puedan generar todavía procesos de pervivencia. Y bueno, ahí está un poco como que esa posibilidad de que en esos círculos de palabra que ustedes habrán escuchado en muchos lugares del país, que de hecho ya se está haciendo muy popular en las prácticas de participación comunitaria, ¿cierto? Construyamos un círculo de palabra. Eso viene un poco de estas tradiciones donde la palabra ya tiene un impacto más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando se habla en círculo, resulta que la palabra tiene otra energía. La palabra está cargada de otra experiencia distinta, ¿cierto? Y ahí es donde la palabra se entiende como una palabra colectiva y a la vez curativa. Entonces, la palabra en círculo puede curar. La palabra en círculo puede reparar, puede sanar una memoria, ¿no? Entonces, ahí encontramos un secreto de pervivencia, ¿cierto? Es que las culturas, cuando se vuelven a encontrar en círculo, se vuelven a encontrar en una forma de resistencia muy bonita. Y miren esto que nos dice también otro abuelo, ya en la parte más andina de acá de Nariño, del pueblo Inga de Aponte, nos dice, el pueblo Inga de Aponte es un pueblo que vivió mucho el tema de violencia y a unas cosas dramáticas también muy profundas por toda la relación de grupos armados en relación con el narcotráfico que llegaron a su territorio y de una violencia desgarradora, ¿no? Pero lo que nos dice, por ejemplo, el abuelo Querubín es que si no fuera por los abuelos, nosotros ya no estaríamos aquí. ¿Mm? Si no fuera por esa sabiduría importante de nuestros abuelos, nosotros hace rato hubiéramos desaparecido como pueblo, ¿no? Y aquí vamos a encontrar como otra característica de nuestros saberes ancestrales. Yo creo que todos en sus regiones, todos en sus espacios vitales, pueden reconocer, quizás ya, sobre todo por el camino que hemos hecho, la gran importancia que tienen los abuelos en la transmisión de la cultura, ¿no? Los abuelos no solamente transmiten algo, sino que guardan secretos. Y esos secretos de la cultura aparecen justamente en los momentos más críticos, en los momentos de violencia, en los momentos más complejos de extinción cultural, de catástrofes, ¿cierto? Entonces, ahí encontramos que estos abuelos son grandes guías de los procesos de vida, ¿no? Entonces, para los pueblos ancestrales, el lugar de los abuelos es un lugar muy importante porque es el que guía el futuro, ¿sí? Es decir, los abuelos no son los que están allá en el pasado. Los abuelos no son los que ya se pensionaron. Los abuelos no son, pues, digamos, los que van quedando y los que se quedaron allá sentaditos en un rincón. No, acá son los abuelos activos frente al futuro de la comunidad, ¿no? Y yo creo que nosotros, dentro de todos nuestros espacios cotidianos que compartimos, lo podemos verificar, ¿cierto? Esta gran importancia que tienen nuestros abuelitos de familia, nuestros abuelitos como linajes también espirituales de la cultura, pues son lugares muy importantes para los pueblos.
¿Por qué esto es importante? Porque cuando la cultura pierde comunicación con sus mayores, pierde comunicación con sus abuelos, la cultura pierde esa gran posibilidad de pervivir, ¿no? Entonces, el lugar de los abuelos es un lugar como muy significativo para la pervivencia. Y ese es otro secreto también de lo que les ha pasado dentro del conflicto armado, ¿sí? Recordemos que incluso muchas victimizaciones de violencia ha sido últimamente asesinar abuelos, ¿sí? Es decir, ya no se asesina solamente líderes en sus territorios, sino que se asesina prácticamente la memoria más profunda y más alta, que es la de los sabedores. Entonces, miren que es una violencia muy descarnada también y unos lugares de resistencia muy profundo desde lo espiritual, ¿no? Es como que esa espiritualidad de la cultura está muy, muy ahí, ¿no? El Taita Querubín nos dice también que se trata de un fortalecimiento espiritual que nos da la palabra, ¿cierto? Que si no tenemos ese fortalecimiento espiritual de nosotros como pueblo, difícilmente vamos a poder combatir el miedo, o mucho menos la ambición que está dentro de los territorios, ¿no? Entonces, esta epistemología y estos saberes que tienen que ver con esta espiritualidad relacional y que está vinculada un poco como a esas cosmogonías con los territorios, es la gran pregunta que le toca como un poco frente a la experiencia del trabajo en psicología, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a tener como algo de comprensión interesantísimo, que es de cómo cuando ya nos acercamos a estos saberes, entendemos de manera distinta el tema de la memoria, ¿sí? Ya no entendemos la memoria como una experiencia cognitiva en la comprensión del mundo, es decir, ya no entendemos la memoria solamente como un lugar de recuerdo, ¿sí? Como algo que está en el pasado, sino que la memoria ya tiene un lugar como la palabra, que es una memoria circular, ¿no? Y esa memoria circular es la que nos reconcilia tanto con el presente, con el futuro y con el pasado. Entonces, ese ejercicio de reconciliación del tiempo, esa reconciliación del tiempo resulta que no solamente es un lugar de hacer un recuerdo, sino que se da en una experiencia colectiva y ahí viene y ocurre lo interesante, ¿sí? Y es que esta dimensión de memoria ya no remite necesariamente a un pienso, a un yo recuerdo o un yo hago memoria, sino que aparece algo distinto. Por ejemplo, para los pueblos ancestrales, no es muy preciso decir yo hago memoria. Porque lo que se evidencia en la experiencia es que es la memoria la que nos hace. ¿Sí? Es como que si la memoria es la que nos constituyera. Entonces, yo no es que estoy recordando, no es que hago memoria, sino que es la memoria la que me hace decir. La memoria es la que me hace pensar. La memoria es la que me hace recordar. ¿Se dan cuenta entonces que la relación se invierte? Entonces ya no es de un yo pienso, ya no se trata de un yo recuerdo, sino cómo la tierra me hace pensar, cómo la tierra me hace soñar, ¿cierto? Algunas de las afectaciones territoriales psicosociales más fuertes, por ejemplo, que hemos encontrado, es que cuando las comunidades son desplazadas, empiezan a percibir un duelo cultural, justamente porque cuando están en ciertos territorios, ellos ya no sueñan sus territorios. Ya no sueñan el río, ya no sueñan el árbol, ya no sueñan el bosque, ¿cierto? Pero sin embargo, ellos no dicen yo sueño el bosque, yo sueño el río. No, sino que ellos dicen, por ejemplo, el río ya no me está soñando. El bosque ya no me sueña. O los seres queridos que han fallecido y que ellos no sueñan, ellos dicen, es que él ya no me está soñando. Entonces, la relación cognitiva se invierte, ¿sí? Entonces, ahí es una relación de tiempo y de mundo distinta al antropocentrismo y a la constitución psicológica del mundo, ¿no? Estamos en otra experiencia de vida, ¿no? Entonces, caminar con pueblos ancestrales, caminar con estos territorios, nos hace entender que el yo ya no es el centro del pensamiento, ¿sí? Sino que es el territorio también el que piensa y es el territorio cuando caminamos el que nos hace pensar. Por eso cuando ustedes estén en una comunidad, estén en un territorio, y la gente les diga, pero yo quisiera más bien que usted nos acompañara a caminar el territorio. Cuando les hagan esa invitación, hagan de cuenta que les están abriendo los portales vitales de ese conocimiento. Les están abriendo la memoria. Les están invitando justamente a entender cómo
lo más íntimo de la cultura puede dialogar con ustedes también, ¿no? De hecho, si lo hacen, es un privilegio. No a todo mundo le invitan a caminar el territorio, ¿cierto? Es realmente, cuando usted sienta esa invitación, es porque usted es una persona privilegiada realmente para la comunidad. Bueno, y entonces vamos entendiendo un poco esta relación de cómo los pueblos ancestrales habitan los territorios, de cómo los pueblos ancestrales viven esos espacios bioculturales, ¿cierto? Y para los pueblos ancestrales resulta que la relación del conocimiento es distinta. Por ejemplo, para los pueblos ancestrales no es que nosotros hacemos historia, sino que la historia nos mira. Imagínense interesante eso, ¿no? Porque la memoria ya está escrita y ya está ahí en la oralidad de los pueblos. Entonces, para ellos dicen, es la memoria la que nos mira. Nosotros no decimos la palabra, sino por el contrario, es la palabra la que nos habla. Nosotros no soñamos, sino que es el sueño el que nos habita, incluso cuando estamos despiertos. ¿Sí? Entonces, algo me está pensando, dicen ellos. ¿Sí? Intuitivamente eso significa de que algo lo está nombrando desde el territorio, algo me está recordando, algo me hace nombrar el territorio, ¿cierto? Entonces, cuando el pueblo agua se recuerda de una quebrada o de un territorio específico o de una piedra, dice, el territorio me está pensando. El río me está soñando. Imagínense esa experiencia significativa para entender el duelo de la cultura cuando vienen todas estas referencias en relación al sueño, ¿no? El no poder ya soñar sus espacios simbólicos, vinculares, que están ahí en los territorios. ¿Cierto? Bruno Latour es un investigador francés, es un filósofo, y él nos enseña en este momento, en este tiempo que estamos atravesando como humanidad, que el desafío ético más importante que tenemos en la contemporaneidad es cómo nos vamos a relacionar con lo no humano. Eso no solamente va a concernir a los pueblos ancestrales, sino que va a tener que ver con toda la humanidad. Es cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante con lo que no es humano, con lo que no es semejante. ¿Cierto? Entonces, Bruno Latour nos deja esa gran inquietud, esa gran experiencia, y obviamente los maestros en esa gran construcción ética de la humanidad para el tiempo que viene, pues están los depositarios de los saberes ancestrales. Aquí tenemos una frase importantísima de Walter Benjamin, que es la memoria no como algo pasado, sino que es la memoria la que vendrá a colapsar, ¿no? Entonces, la memoria de los pueblos ancestrales no es una memoria del recuerdo, no es una memoria del pasado, sino que es una memoria que interrumpe el presente, ¿cierto? Es una memoria que irrumpe y que hace soñar cosas que uno no esperaría soñar en determinado momento, ¿sí? Las comunidades sueñan con seres tutelares, seres guardianes de sus territorios, impremeditadamente y de manera sorpresiva. Esa es la memoria cultural, la memoria que viene sorpresivamente, no la que ya está establecida. Entonces, recordemos cuando decíamos de que no se trata de que yo recuerdo, ¿cierto? Sino lo que la memoria cultural de mi pueblo ancestral me hace recordar. Ahí hay una cosa importantísima de revisión y como de reflexión. Bueno, esto ya lo hemos trabajado con nuestros estudiantes en el diplomado, que es esta gran diferencia de memoria histórica y memoria vincular. Y en el caminar con abuelos, con experiencias de conocimiento, pues también voy entendiendo a qué se refiere esa experiencia del acontecimiento, ¿no? La memoria como un acontecimiento. Es decir, no es una memoria que es sobre los hechos, ¿cierto? Sino es a partir de los acontecimientos fundantes que van marcando el psiquismo, que van marcando las relaciones vitales de la experiencia que está ahí, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, algo de lo que nos refiere el abuelo Gregorio. El abuelo Gregorio nos dice algo súper interesante. Nos dice, cuando alguien muere fuera de la ley de origen, el río y la montaña sufren. Vemos en la niebla que el territorio no está contento. ¿Sí? Estas son palabras de un abuelo muy querido, que es don Gregorio, y es un poco sobre todo cómo el cuerpo está relacionado con esa experiencia del territorio y la memoria, ¿no? Para los pueblos ancestrales,
cada uno, obviamente, en su particularidad, es muy importante entender, por ejemplo, que cuando alguien muere, debe ser vuelto a integrar a la matriz del territorio, ¿cierto? Es decir, morir como agua significa que yo me vuelvo a integrar al territorio. Eso significa morir, ¿cierto? Y morir en el territorio significa estar vinculado como al otro destino. Para el pueblo agua, por ejemplo, la vida consiste en transitar cuatro mundos cosmogónicos. Entonces, cuando la persona muere, hace un tránsito hacia el mundo de los muertos, pero está dentro de la experiencia del territorio, ¿no? ¿Qué significa cuando una persona muere fuera de la ley de origen? Quiere decir cuando la persona muere no porque ya le llegó, porque estaba enfermo, no porque tuvo una experiencia de afectación dentro de su cultura, sino que muere, por ejemplo, porque le estalló una mina en su territorio, ¿cierto? Porque cayó herido en un combate, ¿cierto? Muere porque no debía morir y de pronto murió en una experiencia de conflicto armado. Eso significa morir fuera de la ley de origen. Entonces, en el territorio agua, que se ha dado toda esa experiencia, pues resulta que hay un duelo de la cultura porque justamente lo que dice el abuelo Gregorio es que cuando alguien muere fuera de la ley de origen, ¿cierto? Todo el territorio sufre. Porque esa personita que muere fuera de la ley de origen, no es fácil volverla a integrar al territorio. Y a partir de eso es que tiene como una significación la frase que encontramos en la diapositiva, ¿cierto? Que es lo que nos enseñan también los abuelos, sobre todo que han vivido tanta violencia en sus territorios. Nos dicen, nosotros no enterramos a nuestros muertos, sino que los sembramos para la vida. Sí, miren que hay una relación de entierro distinta a lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Nosotros no enterramos nuestros muertos, sino que los sembramos para la vida. Entonces, en los territorios, cuando hay violencia, la lucha es por recuperar los cuerpos, por recuperar los nombres, por recuperar los vínculos familiares, por recuperar los vínculos comunitarios para devolverlos a la matriz de la cultura, porque a partir de eso se los puede sembrar para la vida. Entonces, un muerto que ha sido ajusticiado por grupos armados se puede volver luz en el camino también, si se lo puede recuperar y rescatar en lo simbólico y en la cultura. Ese ejercicio es un ejercicio profundamente espiritual, ¿sí? En el que trabajan los abuelos, en el que trabajan las familias, en el que trabajan los círculos de medicina, en el que trabajan fuertemente los círculos de palabra y hasta los jóvenes vinculados un poco como a la comunión con las autoridades de sus pueblos. Y bueno, aquí contarles un poco a qué se refiere esta experiencia del doble desplazamiento. El doble desplazamiento se refiere a que la espiritualidad en los territorios ancestrales no es una espiritualidad en el orden de lo abstracto, sino que también es material, es una espiritualidad muy material, muy concreta, ¿no? Y la espiritualidad se refiere a hacerle seres espirituales que están en el territorio. Por ejemplo, en el territorio Agua, encontramos unos seres como guardianes vinculares, que son, por ejemplo, el Astaron, la Ambarengua, el Chuntún, la Vieja, la Madre Monte. Son seres que con los que la gente convive en los territorios y que vive como esa experiencia cotidiana del Incalagua. Sin embargo, cuando viene toda esta experiencia de la violencia, de los desplazamientos, pues aparece algo súper doloroso y a la vez impactante. Y es lo que nos dicen un poco como los sabedores de las comunidades. Es que aquí nadie ve, los que vienen a ayudarnos con derechos humanos, nadie ve que aquí el desplazamiento es doble. Nos desplazamos nosotros, los Incalagua, pero también se desplazan nuestros abuelos espirituales. Es decir, que se desplaza el duende, se desplaza el chuntún, se desplaza la mama vieja, se desplaza el Astaron y la Ambarengua. Esa connotación de afectación de la violencia, por ejemplo, a veces un psicólogo difícilmente lo puede mirar, ¿cierto? Difícilmente lo va a poder reconocer. ¿Cuándo lo hacemos eso? Pues justamente cuando entramos en un proceso de mucha deconstrucción interna en el camino para entender esa vinculación con esas ontologías relacionales que están asociadas. Entonces, cuando ustedes escuchen un poco como esa espiritualidad que se ahuyenta, ¿cierto? Esa espiritualidad que también se aleja, lo pueden encontrar, por ejemplo, en el testimonio también de don Gregorio. Miren, aquí les voy a contar un poco lo que él nos dice, ¿cierto?
don Gregorio es un médico tradicional. Cuando hay contextos de violencia, la espiritualidad también se corre, porque ellos tienen sus sitios de origen, sus sitios sagrados. Tienen su casa, donde ellos moran por mucho tiempo, pero llega una multinacional, llega a una zona maderera, va derrumbando, acabando aquí y allá, dañando los caños, pues entonces ellos también se corren. Por ejemplo, la ambarengua, dice él, ella le gusta estar por los asideros, en las huecadas, en los caños, porque el origen de ella es vivir ahí. Pero se despeja un caño, se lo tumba de un lado a lado, se raspa allá, acá, pues ella empieza a irse, allá se va. El astarón es lo mismo, el astarón vive en su montaña, allá con los animales. Pero entonces usted va derrimando aquí y allá, pues los animales se corren y el astarón va yendo detrás. Y ahora, para después nosotros relacionarnos con estos seres, que son nuestros guías, pues nos queda más difícil, porque nos toca viajar más adentro para hacer contacto espiritual con ellos. Miren de impactante este relato de don Gregorio, y él nos dice que uno de los impactos de la violencia que ha tenido en sus territorios justamente es que no, cada vez les toca, para comunicarse espiritualmente con el territorio, les toca cada vez más lejos. Y don Gregorio dice, es que los guardianes espirituales del territorio no van a venir acá a los poblados, ellos no vienen a la carretera. Nos toca a nosotros ir cada vez más adentro a la montaña para poder dialogar con ellos. Bueno, y aquí está un poco asociado a lo que decíamos hace un momento, también que es el pensamiento de don Gregorio. Dice, el mundo en el cual vivimos es el territorio, entonces toca empezar por ahí. Este es el pilar nuestro. Sin territorio, el espíritu y el corazón quedan en el aire. Por eso me parece interesante al inicio de este encuentro evocarles su propio territorio, su región, su relación espiritual con sus saberes que también están allá en sus regiones, ¿cierto? Porque miren lo que nos dice don Gregorio. Cuando hablamos sin el territorio, el corazón y el espíritu quedan en el aire. Por eso nosotros cuando hablamos y tenemos oportunidad de compartir y hablar, nosotros evocamos en la palabra el orden de los abuelos, evocamos el orden de las montañas, evocamos la fuerza de los apus, de los volcanes, por ejemplo, con los que yo me estoy relacionando ahorita en este momento aquí con ustedes y con los que tengo acá cerca, con las aguas, con las tradiciones que están acá. Entonces, es que estar enraizado a un territorio simbólico, cultural, es el que hace que nuestro corazón también florezca en esa misma perspectiva, ¿no? Bueno, vamos a pasarlo por ahora, ¿cierto? Entonces, sobre la pervivencia del pueblo Aguá, nos dice don Gregorio también, la protección del territorio ha sido bastante difícil, pero la forma como sentimos nosotros es que la protección está en el aspecto territorial espiritual. Miren cómo para ellos lo espiritual está muy asociado al territorio, ¿no? A su ley de origen. Hay una cantidad de espíritus dentro de la montaña. Ellos son los que cumplen la ley de origen. Por medio de ellos podemos mirar cómo podemos seguir nosotros adelante. A pesar de que ha sido grande el impacto, hemos logrado sobrevivir con estas estrategias de consejo, con esas estrategias de conversación, espiritualidad, plantas medicinales y remedios. Todo ello se ha podido brindar con apoyo de la comunidad. Bueno, y aquí tenemos este otro pensamiento de don Fernando Castillo, que es del pueblo Mixca de Cota, para los que estén en esta región del territorio Mixca también, que es muy significativo para nosotros, ¿no? La guerra no es algo que se resuelve humanamente, sino espiritualmente. Es algo muy importante también de ver un poco cómo está esa orden de lo espiritual, ya no completa solamente a los humanos, sino también a los mundos no humanos. En los pueblos ancestrales, lo espiritual no es un patrimonio solamente humano, ¿no? En los pueblos ancestrales, lo espiritual es una comunicación con otros reinos de la naturaleza, con otros reinos que también son actores vivientes de los espacios vitales. Y bueno, un poco asociado a esto, tendríamos que ver con el tema de qué es esta gran pregunta sobre qué es el territorio. Pues digamos que aquí en el territorio vamos entendiendo como
que el territorio ya no solamente es un espacio, ¿no? El territorio a veces lo asociamos como a una acción sobre que el hombre tiene sobre el espacio. Es decir, territorializamos cuando habitamos un espacio, es lo que normalmente nosotros sentimos. Sin embargo, en esa noción, en esa acción, no somos unidireccionales, es decir, que cuando nos sensibilizamos con estas experiencias relacionales de los pueblos ancestrales, vamos a encontrar que cuando una persona, por ejemplo, camina el territorio, ese territorio empieza a poblar el psiquismo y el orden simbólico de esa persona. Entonces, significa que lo que yo habito me empieza a habitar, ¿cierto? Por eso yo soy una extensión del territorio. El territorio es hablante en mí. Mi palabra es una extensión de ese territorio que está ahí en ese espacio. Entonces, se pueden dar cuenta que este territorio ahora es un territorio vivo también en la cotidianidad de los pobladores. ¿Sí? Entonces, el territorio ya no solamente es el espacio físico, sino es una relación de cómo el territorio me empieza a caminar por dentro. Por eso habrán escuchado mucho esa frase muy bonita que dice, yo soy tierra que camina, ¿cierto? Yo soy tierra que camina, yo soy el territorio de mi historia, de mi pueblo, caminando aquí. Y ahí encontramos, pues, bueno, una diversidad de tiempos climáticos también. Y desde esa dimensión del territorio que está vinculado, pues es lo que encontramos esta comprensión de la justicia desde las autoridades indígenas, porque la justicia tiene que ver con la armonización del tiempo. ¿Sí? La justicia no tiene que ver con un castigo, sino con la armonización del tiempo. Por eso el tema de la vara, el tema del bastón, que es el que ordena el territorio, está asociado un poco como a qué es la palabra la que ordena el espacio de la justicia, ¿no? Bueno. Y bueno, aquí ya nos vamos a detener un ratito, aquí como ya para ir cerrando como esta primera parte. Perdonen aquí. Es entender un poco más qué es esta ontología relacional, ¿no? ¿Qué significa, ¿qué significa ontologías relacionales? Significa, recuerden cuando hablamos como ese individuo de la modernidad que venía desde nuestro conocimiento de la ciencia moderna, ¿cierto? Que decíamos que es un individuo descomunalizado, ¿no? Que es un individuo sin memoria. Cuando hablamos de ontologías relacionales quiere decir que hay conocimientos ontológicos, conocimientos de relaciones de ser que no giran sobre sí mismos, sino que están en relación a otros seres, a otros reinos, a otros mundos, ¿sí? A saberes otros, ¿no? Entonces, ¿qué significa ontologías relacionales? Voy a compartirles unas premisas asociadas, que están asociadas al pensamiento ancestral. Y la primera premisa es que dentro de las ontologías relacionales vamos comprendiendo desde que todo está relacionado, ¿sí? El énfasis ya no se centra en una identidad específica, sino en las relaciones, ¿sí? Y aquí es unas palabras muy bonitas de que yo me recuerdo mucho de los abuelos, es que dicen que la sabiduría no viaja de una identidad a otra, sino que la sabiduría viaja a partir de las relaciones. Es decir, que lo sabio no es la persona en sí misma, sino las relaciones que establece. Es un pensamiento muy, muy bonito, muy bello, ¿cierto? Pensar que la sabiduría es lo que viaja a través de las relaciones, no las personas en sí mismas, ¿no? Y lo otro es que la otra premisa tiene que ver, si todo está relacionado, significa que nadie puede ser autosuficiente en su forma de ser, ¿cierto? Y aquí viene un presupuesto muy bonito también, que dice, nada existe. En el mundo en el que nosotros vivimos, nada existe. Porque todo interexiste. Es decir, nada existe por sí mismo. ¿Cierto? Hay una codependencia estructural de cada acción con cada cosa que nosotros vivimos. La flor es dependiente del sol, los bosques es dependiente del agua, de las nubes, de la niebla. Todos dependemos de todo. ¿Cierto? Nadie es autosuficiente. Nadie existe por sí mismo. Entonces, miren que eso ya es una comprensión de una brecha ontológica importantísima y muy fuerte, ¿cierto? Es decir, que la psicología nos enseña a nosotros a decir que usted no existe porque todo interexiste, ya estamos en otro plano.
¿sí? Ya estamos en algo como muy interesante de conocimiento, ¿no? ¿Qué más nos dicen estas ontologías relacionales? Es que todo respira en diferentes frecuencias de tiempo, ¿sí? Entonces, la piedra está viva. Para los pueblos ancestrales, por ejemplo, las piedras son seres muy importantes porque ahí se vuelven como la manera de leer las piedras, una forma muy importante también que orienta mucho de los ejercicios comunitarios. Y lo que hemos podido escuchar, por ejemplo, es esa referencia de que las piedras también respiran. Solo que las piedras respiran a otra frecuencia de tiempo distinta a la nuestra. Entonces, por ejemplo, las piedras respiran, por decir algo, una vez cada 500 años. ¿Mm? Para nosotros, obviamente, imperceptible, ¿cierto? Pero los abuelos sabían de que las cosas respiran, de que la tierra respira, y que nosotros cuando respiramos podemos conectarnos con la respiración de la tierra. Por eso para los pueblos ancestrales es muy importante la respiración, ¿cierto? Porque el chauma que se llama, que es el que está en el vientre, el chauma se conecta con la respiración de todas las cosas. Entonces, cuando ustedes mediten y respiren, piensen en sus territorios y se van a imaginar, por ejemplo, cómo los árboles también respiran junto a ustedes, ¿no? O cómo la tierra en la que estén sentados también respira. Traten de imaginar cómo lo que no imaginamos que respiraría también respira. Y esa es una experiencia bellísima, es muy, muy, muy curativa, de hecho, la experiencia, ¿cierto? Es entender de que todo está respirando y que cuando ustedes están respirando junto a todas esas otras cosas que también están respirando. Es decir, ustedes no respiran solitos, ¿cierto? Respiran en comunión con todo lo que está demás, ¿no? Aquí entendemos otros presupuestos de las antologías relacionales, es que lo relacional tiene que ver con convivencias con diferentes pieles ecosistémicas. Es decir, que eso que entendemos por naturaleza, pues resulta que de pronto no es naturaleza simplemente, ¿cierto? Sino que eso que entendemos por naturaleza son muchos mundos. Esto nos lo decía un abuelito Seapidara del Pacífico, nos decía, es que la naturaleza son muchas cosas. La naturaleza son muchas frecuencias de tiempo, son muchas frecuencias de realidad. La naturaleza son muchos mundos. No entendemos, todo no podemos entender, decía el abuelo, ¿cierto? Pero la naturaleza es muchas cosas. ¿Sí? Entonces, cuando nos imaginemos la naturaleza, ya no nos la imaginemos como una sola cosa, ¿cierto? Sino que nos la imaginemos ya en toda esa multiplicidad de cultura que también puede estar dentro de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes imagínense encontrándose, por ejemplo, al Astra, ¿cierto? Es todo un mundo distinto, ¿cierto? Es una frecuencia de relacionamiento fuerte y profundo, ¿no? Y entonces el territorio no solamente es en ecología, sino que también el territorio es intertextualidad. Y ahí tenemos una dimensión de lo que nosotros llamamos una ecosofía de la tierra, o sea, una filosofía de la tierra. Entender los textos de la tierra. El territorio es un texto que está dialogando siempre, ¿sí? La tierra me sueña, el tiempo me sueña, el río me sueña, el árbol me está haciendo pensar, ¿sí? Bueno. Y que cuidar el territorio no es cuidar una propiedad, sino que es el cuidar el espacio inmanente de donde pervive toda la vida de la humanidad. Entonces, yo puedo estar en la ciudad, pero estoy pensando en un territorio específico para cuidarlo. Entonces, el pensamiento también cuida. ¿Y qué es cuidar? Pensarlo bonito, pensarlo con abundancia, pensarlo con gratitud, pensarlo con agradecimiento. Entonces, cuando el pensamiento se desplaza, también es una forma de hacer pagamento a esos territorios para protegerlos y cuidarlos, ¿sí? Entonces, entre más la conciencia humana esté concentrada, por ejemplo, en pensar en las fuentes de agua, ¿cierto? Las fuentes de agua sienten esa comunicación con nosotros y es algo significativo como para cuidar la vida, ¿no? Piensen, por ejemplo, en cómo en las ciudades ahorita se están cuidando los ríos, ¿cierto? Ríos que viajan contaminados ya a la ciudad, pero sin embargo la gente se reúne porque hay una conexión espiritual, por ejemplo, para purificar el río, ¿a través de qué? De buenos pensamientos, de cuidarlo, de agradecerle, a pesar de que esté sucio, contaminado, no importa, ¿cierto? Pero es desplazarle, es ofrecerle una canción, ofrecerle un canto, un río.
Ese es el pensamiento cosmogónico de lo que vienen desde nuestras herencias, de nuestros abuelos, ¿cierto? Que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar esto que es el gran tejido de la vida. Entonces, el autocuidado ya es otra cosa, ¿cierto? En psicología a veces hablamos de autocuidado, pero autocuidado ya no es una cosa como del individuo como tal, ¿cierto? Sino que es prácticamente de construirse. Autocuidarse, que es de construirse. Porque cuando nos deconstruimos, entendemos esas otras tramas de la vida para entender de que estamos respirando con lo otro, ¿sí? A veces nos creemos tan autosuficientes de que pensamos que respiramos por nosotros mismos, ¿cierto? Y nos olvidamos que si no hubiera aire, ahí quedamos congelados, ¿no? Entonces, bueno, miren, ahí el territorio ya no es una cosa como de propiedad, sino de construcción espiritual con la vida, ¿no? Bruno Latour, con el que les decía hasta ese momento, pues el que nos hablaba del parlamento de las cosas, significa que las cosas también tienen agencia, las cosas también tienen una condición de ser, por ejemplo, las aguas, las piedras, ¿cierto? Y pues bueno, ahí hay algo muy bonito que es el que nos relaciona como entender de que las cosas también hablan, ¿cierto? De que las hojas que caen de los árboles también nos dicen cosas, de que el sonido del agua en las piedras cuando choca también nos dice cosas, de que la cascada cuando golpea las piedras también nos dice cosas, de que la niebla cuando se va por el bosque a una hora determinada del día también nos dice cosas. ¿Sí? Esa lectura de los libros de la selva es justamente lo que yo les enunciaba, que tiene que ver con el pueblo agua. El pueblo agua es un gran lector de esos indicadores que están ahí dentro del territorio. Bueno, yo creo que esta partecita, yo creo, Jorge, creo que se me fue la mano, ¿cierto? Aunque yo viendo todo lo que has expuesto, la relación es inevitable. Sí. Con todo lo que hacemos en la cotidianidad, con, sí, este, con estas acciones de violencia todo el tiempo hacia, mira toda esta ontología que tú nos estás planteando, toda esta sabiduría de los pueblos ancestrales, pues para el hombre occidental, que es, también ellos son occidentales, pero para ese hombre que se ha creído o nos hemos creído los occidentales racionales y demás, pues no comprendemos tan fácilmente todo este saber. Sí, sí, así es, así es. Nos tocaría dar como una especie de golpe entre comillas, en nuestra cabeza, ¿no? Como para poder entrar en esa cosmogonía que ellos nos ofrecen. Sí, y pues de alguna manera nos está pasando como humanidad eso, ¿no? Digamos que, por ejemplo, la lectura que hacen los abuelos de este proceso de pandemia en el que nos encontramos. Sí. Ellos, por ejemplo, nos dicen que es como si la humanidad estuviera pasando por un eclipse. ¿Por qué? Por un eclipse. Eclipse, ya. Ajá. O sea, el corazón del humano está movilizándose muy fuerte, digamos, ¿no? Porque está en un momento donde el eclipse lo sacude, digamos así. Y por eso es en este tiempo cuando nos preguntamos tanto por el sentido de las cosas, ¿no? Por el sentido de la vida, por el sentido de estar aquí, de si tiene sentido o no tiene sentido. O sea, esta pregunta ahorita como por el vivir, ahorita es más fuerte dentro de la humanidad, ¿no? Entonces los abuelos nos dicen es que estamos pasando el eclipse, ¿no? Y todas estas emergencias globales, colectivas en que nos estamos pasando, pues es un poco como esa experiencia de volver a escuchar eso que nos hemos olvidado, ¿no? Uh-huh. Que escuchar es de que somos seres relacionales, de que estamos seres profundamente vinculados con el otro, ¿cierto? De que respiramos el mismo aire que el otro respira y estamos recordando, digamos, ¿no? O sea, como que el eclipse es como el sacudón que nos ayuda un poco como a recordar cada vez más profundo, ¿no? Cada vez a interiorizarnos cada vez más profundo, ¿no? Y ahí es algo muy bonito, ¿no? Porque esa experiencia del sí mismo, por ejemplo, de los pueblos ancestrales, resulta que no es una experiencia aislada, ¿sí? Digamos que uno se conoce en sí mismo a través de la comunidad. Entonces, mira, Jorge, esa parte es genial, ¿cierto? Es decir, conocerse a través de la comunidad, que es el otro tejido, ¿cierto? Y por eso las comunidades tienen prácticas de sí mismo, como
como para encontrar ese sí mismo, ¿cierto? Entonces tienen sus prácticas de medicina, tienen sus prácticas de meditación, tienen sus prácticas de trabajo comunitario como meditación, tienen el pueblo, como la práctica del caminar ritual, como lo tiene el pueblo Wa, ¿cierto? Y es que hay una manera de cómo el otro también nos ayuda un poco a encontrarnos en nosotros mismos. Y hay algo muy importante de lo comunitario, ¿no? Es decir, lo comunitario ya no se nos vuelve como una evasión de esa soledad, ¿cierto? Sino que a veces lo comunitario nos ayuda a estar en soledad también para encontrar cosas. Entonces, lo comunitario nos pone en ciertos lugares de soledad profunda, ¿cierto? Para aprender a recordar, ¿no? Entonces, los abuelos insisten mucho en que ahorita este tiempo es de recordar mucho. Recordar, es decir, curarse es recordarse, ¿no? Curar un poco la memoria de tus linajes, la memoria de tu palabra, ¿cierto? Pensar desde qué lugar estamos nombrando las cosas, desde qué lugar estamos actuando también, para ver en dónde nos encontramos y en dónde estamos vinculados un poco con esto que nos está pidiendo la energía de la tierra, la energía de la Pacha, ¿no? Así es, Boris. De verdad que estoy leyendo aquí comentarios. Primero te agradecen por todo este compartir de experiencia y conocimiento de diferentes culturas con las que tú has tenido contacto. Por otro lado, quieren tener tu contacto. Entonces, lo compartimos como boris.delgado, ¿cierto? Sí, claro que sí. boris.delgado@unad.edu.co. Uh-huh. También quieren como, están diciendo, espera un momentico que se me pasó, ya llegó otro mensaje. Dice, un tema interesante y necesario para todos, es necesaria esta construcción del conocimiento para poder entender mejor esa relación entre el ser humano con los demás seres vivos y no vivos. Muchas gracias, uh-huh. Miguel Granados. Muchas gracias, Miguel, también por tu aporte. Dice que haya una parte 2, por favor. Qué reflexión tan bonita. Dice, conocer otra cultura aparte de la propia es algo maravilloso. Me encantó el tema, y dan aplausos. Qué excelente tema se trató en el día de hoy. Muchas gracias, profe Boris, por su intervención. Excelente tutor, el tema de la psicología ancestral indígena es muy buena. Ya les compartí el enlace. Bueno, el enlace no, de tu correo. Tema uh-huh. muy interesante que invita a entendernos más allá de la mente y la piel. Muchas gracias, dice Eunice Carabalí. Necesitamos una segunda parte de psicología ancestral. Hermoso tema. Sí, bueno, yo también me quedé con la sensación de... Sí. De las ganas de compartirles más cosas, pero se me pica la lengua. Sí. No, de hecho, mira que hay una segunda parte con la profesora Paola Andrea. Ah, perfecto. Yo no sé si Paola Andrea esté con nosotros hoy, yo le envié la invitación, ella me dijo que le enviara la invitación. Ajá. Y igual vamos a ver si logramos para la próxima semana, el 12, hacer la presentación con la profesora Paola Andrea, y si tú nos acompañas, Boris, excelente, bienvenido. Ah, qué gusto que la profe Andrea esté acá. Sí. Entonces vamos a tener esa. Y él, con el profe Luis Eduardo, pues ya quedó para el Congreso. A petición tuya. Sí, claro. Sí. Entonces. Bueno, es que está la idea un poco de trabajar una mesa con una mesa en psicología ancestral. Bueno, para contarles también a todos los asistentes en el Congreso y en el Simposio Internacional de Psicología de la UNAD, pues la idea es poder tener un compartir un poco más cercano con investigadores que han estado trabajando el tema de reflexiones sobre psicología ancestral. Y pues hay un compartir de unas experiencias bonitas a través del ejercicio de la juntanza, ¿cierto? La juntanza es la juntanza por la psicología ancestral indígena, ¿cierto? Que reúne un poco como esas sensibilidades y esas preguntas muy bonitas que están asociadas como a la gran pregunta sobre lo psicológico y lo ancestral, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sé que todavía es muy pronto, pero invitados para que puedan también conocer también este ejercicio de investigación que está ahí como trabajándose
de reconocimiento, de reflexión. Y hay unos trabajos así muy adelantados que están trabajando pues, el tema de la juntanza. Entonces, muy bonito poderles compartir y sobre los cuales los que estén interesados también pueden vincularse posteriormente. Esto, lo cual, esto nos ayudó mucho como para tejer sensibilidades, relaciones, perspectivas de trabajo. Y sobre todo sabiendo de que estamos en diferentes regiones del país, eso nos motiva mucho. ¿Cierto? Entonces, hay un trabajo muy bonito que se puede dar a partir del Congreso. Por eso ya le había dicho al profesor Jorge que invitáramos a la Minca, a la juntanza, para una mesa específica de trabajo solamente en este tema, ¿cierto? Y pues ahí posiblemente también nos va a acompañar Andrea, también nos va a acompañar el profesor Luis Eduardo, el profesor Heyman, la profesora Rosita Suárez, que también está invitada dentro del Congreso, y también está la profesora Milena. Muy bonito pues saber que hay unas redes de reflexión y trabajo sobre estos temas, ¿no? Sí, muchas gracias Boris. Yo también quiero unirme a la invitación, ya que estamos aquí con, digamos que contactándonos ya con el tema del Congreso. Va a ser en nuestro primer Congreso Internacional. Y vamos a continuar con el simposio. Va a ser el undécimo simposio y el primer Congreso Internacional. Y de verdad que va a estar muy interesante, muy interesante. Y vamos a tener un espacio amplio, una mesa, como dice el profesor Boris, sobre psicología ancestral indígena. Entonces, desde ya están muy, muy cordialmente invitados. Aprovechemos el espacio. Ya creo que ya la próxima semana se abren inscripciones para el Congreso. Vamos a tener un tiempo donde va a ser... ¿No recuerdas el nombre del Congreso? Discúlpame, qué pena. Sí, sí, ya te lo digo porque es bastante, bastante... No sé si Boris se acuerde del nombre, pero aquí lo voy a decir. Dice, primer Congreso Internacional, desafíos de la psicología frente a las realidades latinoamericanas, un diálogo con lo psicosocial, prácticas, roles y saberes, y un décimo simposio internacional de psicología social comunitaria, nuevos horizontes y campos emergentes para reflexionar la acción psicosocial. Ya están circulando unos videos de un minuto donde algunos docentes hicimos una invitación. Yo creo que ya la próxima semana van a comenzar a verlos ustedes a través del campus, me imagino que los van a pasar por allí, pero ya los estamos invitando. No se lo pierdan, de verdad que va a estar muy interesante. Y vamos a tener la oportunidad también desde el diplomado de tener un espacio para las fotovoz otra vez con algunos de las mejores fotovoz que se presentaron en esta cohorte. Entonces ya mañana las vamos a seleccionar. Y vamos a tener también un espacio para presentar el video comunitario a nivel latinoamericano. Entonces va a ser un evento grande, un evento importante, entonces no se lo pierdan. Bueno, no sé si de pronto en el auditorio alguien quiera hacerle alguna pregunta o quiera conversar algún tema de los expuestos hasta el momento con el profesor Boris. Si quiere levantar la mano, le damos. Sí, aquí. Hace un ratito miré que levantaba en la mano, pero... ¿Quién sería? No lo veo acá. Voy a quitar un poquito el chat. A ver si lo logro ver. A ver, una manita. Sí, por acá hay una manita. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No lo veo. Ah, Nelson. Nelson Sánchez. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias primero por ese increíble conocimiento. Dos preguntitas, perdónenme, me atrevo. Una, si hay alguna explicación de estos sabedores, ¿por qué a ellos les tocó vivir estas guerras, este colonialismo? Son personas que uno dice son tan bondadosas, son tan, tan buenas, son la base de la protección de la tierra. No sé ellos si saben por qué les tocó vivir, porque son los que siento yo que más sufren, se están extinguiendo. Esa es una de mis primeras preguntas, y ellos saben cuál es la razón de esto. Nelson,
Súper, súper interesante la pregunta, muchísimas gracias. A ver, como yo, ¿qué te puedo contar al respecto? Es que, Nelson, ¿te acuerdas cuando hablábamos un poco de esa etnósfera? ¿Cierto? ¿Cierto? En esa etnósfera decíamos que están todos sus relatos fundacionales de cada pueblo, ¿sí? Entonces, digamos que el pueblo Agua, por ejemplo, tiene un relato muy bellísimo de donde ellos tienen el origen de venir de un árbol, ¿sí? La gran barbacha del árbol, se le llaman ellos, ¿no? Entonces, el mito muy fuerte de su cultura está asociado a los árboles. Y pues resulta que los mitos para los pueblos ancestrales, pues no solamente son relatos, ¿cierto? Sino que los mitos son lugares de conocimiento, son transmisiones de presencias, y los mitos también son los que guían el horizonte de lo que va a venir. Es decir, como que en ese mito encontramos el lugar de donde venimos, ¿cierto? Y el lugar para donde vamos, ¿no? Y claro, siempre en los mitos de las tradiciones y las culturas vamos a encontrar ese cuál es el lugar de la humanidad y para dónde va, pero de diferente manera. Sí, de diferente manera de presentarlo, de enunciarlo, ¿no? Incluso ahí pueden entrar los relatos, por ejemplo, de las culturas asiáticas, hindúes, africanas, que también están dentro de esa relación de tiempo como mítica. Entonces, cuando yo me hice la misma pregunta que tú me compartes ahora, pues yo decía, o sea, aquí tiene que estar esto en el relato de los mitos. O sea, los mitos tiene que haber alguna mirada, alguna memoria de por qué estas situaciones de violencia han sido tan extremas, ¿sí? Y entonces por eso es el interés mucho de bueno, en mi camino personal, tratar de entender un poco cómo este relato, estos relatos míticos. De lo poquito que he podido avanzar, ¿sí? En esa gran pregunta, en esa deconstrucción, es que es muy paradójico cuando los abuelos anuncian un poco este tema de la guerra, pero ellos lo relacionan con un tema de enfermedad, ¿sí? O sea, no como un conflicto político como nosotros lo entendemos, sino es más un conflicto espiritual, de enfermedad espiritual, ¿sí? Entonces, cuando ellos hacen pervivencia, esa relación de antídotos contra la guerra, por eso para ellos está muy vinculado como a la espiritualidad del territorio. Si nos alejamos de la espiritualidad del territorio, nosotros más nos van a agachar la cabeza, más nos van a asesinar, más nos van a maltratar, y por eso tiene que ver un poco como esa pervivencia organizativa que ellos tienen. Digamos que yo intuyo que en cada mito, ya un poco como ya en la intimidad de cada cultura, hay más respuestas, digamos, ¿no? Para ellos, porque yo me hago la misma pregunta que tú, o sea, es decir, ¿cómo han podido pervivir durante tanto tiempo y con una violencia colonial de tantos siglos y tanto maltrato? ¿Cierto? Entonces yo digo, ahí tiene que haber algunos secretos en los relatos propios de ellos, y lo mismo opera para los pueblos africanos, para los pueblos que han vivido tanto colonialismo, es decir, hay un secreto cultural que está en esa etnósfera, digamos, ¿no? Y quizás ese secreto colonial que está ahí tenga que ver con la espiritualidad de la humanidad en sí mismo, ¿sí? Y pues bueno, ahí vamos, digamos que son secretos así como de miradas, pero lo poquito que hemos podido reconocer es que la batalla tiene que ver un poco como en el orden de lo simbólico, ¿no? El orden del sentarse en círculo, en el orden de sentarse muchas veces, porque la violencia fragmenta mucho, es una violencia muy cruel, muy fragmentada, como que y sobre todo una violencia que también opera como el tema del narcotráfico, por ejemplo, que es muy fuerte. Sí, el narcotráfico pega mucho sobre las economías de economía doméstica y eso afecta mucho. Y pues es una violencia como muy descarnada, ¿no? Muy, muy, muy intensa. Pero yo creo que la clave puede estar ahí justamente en esos relatos. Pues digamos que pues la invitación es a que vamos viajando juntos a ver cómo nos vamos encontrando en esos relatos, ¿no? Me decías que tenías otra pregunta. Sí, muchas gracias, perdón. Yo viví en Guatemala, un lugar maya, ¿cierto? Y leí otro libro que hablaba sobre las seis psicopatologías
identificadas por los mayas. Muy interesante. Bueno, y esta hablaba de que uno, si uno viaja y no hace su pagamento, su ofrenda, va a tener problemas psicológicos o va a tener un peso mental. Explicaban muy interesante eso. No sé si tú sabes, digamos, nosotros en nuestro propio territorio o nosotros, yo digamos viajo, ahorita estoy en el Ecuador, ¿cómo uno hace para lo que tú decías, que el territorio lo toma uno, pero cómo uno hace para pedir permiso a ese territorio, cómo se conecta con ese territorio para estar sano también? Pues nuestro tema es la psicología, tal vez psicológicamente hablando, cómo se hacen esos pagamentos, cómo se hacen esas ofrendas, cómo se hace esa conexión, que tal vez nosotros como citadinos no sabemos. Claro, sí, está súper importantísimo. Y pues bueno, ahí sí tenemos que contar mucho con la guía de los abuelos, ¿sí? Que son los abuelos los que nos guían un poco en cómo hacerlo, ¿no? Digamos, el hecho de ya tener una intención de pensar un lugar, un espacio, una persona de manera con toda una frecuencia bonita, pues ya es algo muy importante, ¿no? Pero ya como un poco más, como entender un poco cómo es el proceso de pagar un territorio, pagar el pagamento, pues que acá también es mucho como de nuestra región, ¿sí? De cómo escuchar el territorio también, que es como parte de ese ejercicio, y cómo pedir permiso, ¿no? Les cuento así como una anécdota acá de la región, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros apenas estamos siendo conscientes que vivimos en un cinturón volcánico, ¿sí? Pero lo que no nos dejaba ver ese cinturón volcánico era la frontera, porque hasta ahí iba Colombia y hasta allá va Ecuador. Y resulta que es el mismo cinturón que tiene que ver con todo el altiplano. Pero llegábamos hasta Ipiales y hasta ahí era la frontera, ¿no? Hasta ahí era la frontera. Entonces, miren, les voy a nombrar solamente los volcanes que están. Está volcán Chaitán, está Cumbal, Chiles, y de ahí siguen todos los del Ecuador, Aconcagua, Chimborazo, y son como 8 más así en cadena. O sea, es todo un cinturón, ¿no? Y estos volcanes en la tradición andina, que es más de la cordillera, que es más montañosa, ¿cierto? Estos volcanes son muy importantísimos porque tienen que ver con las frecuencias altas del pensamiento, ¿sí? Es decir, por eso los mamos, por ejemplo, los mamos tienen una relación importantísima con los nevados, ¿sí? Porque son los picos más altos, ¿sí? Y de hecho el gorrito de ellos es blanco por los nevados, ¿sí? Entonces, estos picos que son altísimos simbolizan mucho la intención de pensar a una frecuencia alta, digamos, ¿no? Entonces, invocar a un abuelo volcán, por ejemplo, invocar a un abuelo nevado, un abuelo, pensarlo y sentirlo en tu experiencia de vida, es que te quieres relacionar con esa frecuencia de pensamiento del volcán, ¿sí? Entonces, esa frecuencia de relacionamiento del volcán te va a hacer pensar de otra manera, ¿sí? No es lo mismo pensar, por ejemplo, lo que dicen los abuelos, no es lo mismo pensar desde la parte alta de la montaña que pensar desde el valle. Son frecuencias distintas, dicen ellos, ¿no? Entonces, digamos que a medida que estés más la montaña sea más alta, el pensamiento es más luminoso, ¿sí? Es un pensamiento de alta frecuencia, digamos, ¿no? Claro, por eso muchos yogis también se hacían en las partes altas del Himalaya y todo eso, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, acá yo vivo en un municipio cercano a la ciudad de Pasto y yo creo que Jorge conoce el volcán Azufral, que es el abuelo Chaitán. Sí, el Azufral. Y es un volcán bellísimo porque está en el medio del cráter, hay una laguna impresionante, ¿no? Y resulta que el acceso el acceso está así. Entonces dijo Grupo Nariño, se cierra visitas y realmente ya hace varios tiempos que no se puede entrar, ¿sí? Entonces digamos que uno entendería esa experiencia, ¿cierto? Sin embargo, uno subjetivamente, o a mí me pasa subjetivamente, es que digamos que para mí es una necesidad interna ir a visitar el volcán, ¿cierto? Y para mí ya me empieza a dar como una especie de que eso de Corpo Nariño es un acto violento, ¿sí?
porque porque es tradicional que la gente de acá del territorio visite el volcán, ¿sí? Que visite, porque es Suapu, que es su volcán de pensamiento, digamos. O sea, la gente piensa desde el volcán y para el volcán, ¿sí? Entonces, te cuento esto un poco para que tú mires la frontera un poco como a veces que se da en las relaciones, ¿no? Entonces, yo puedo entender un poco lo de cuerpo nariño por el tema del daño, ¿cierto? Pero anímicamente me empieza a hacer falta lo otro, ¿cierto? Que es el acceso a visitar el volcán, ¿cierto? Y entonces no lo puedo hacer, entonces lo puedo pensar, ¿cierto? Pues mientras como que dejan, le quitan la cuarentena al volcán y pues uno puede pasar, ¿sí? Porque hasta el volcán le ponen cuarentena, pues imagínate. Y pues de lo que se trata es que esa compañía de los abuelos, esa compañía de los sabedores de los territorios, son los que nos pueden ayudar un poco. Por eso es tan importante nosotros caminar con las comunidades en el tema de los psicológicos, ¿cierto? Porque realmente si uno no lo hace adecuadamente, pasa un poco lo que tú dices. Cuando uno lo hace desprevenidamente, puede tener un poco como esa sensación de que se puede enfermar también, ¿sí? Es decir, por ejemplo, digamos que yo intencionalmente puedo hacer una ofrenda, ¿cierto? Pero si lo hago a un nivel de una experiencia territorial fuerte y comunitaria, ¿cierto? Si no tengo la compañía de un abuelo, ¿cierto? De un sabedor, pues resulta que la persona que hace la ofrenda se puede lastimar en vez de hacer un bien, ¿sí? Porque las ofrendas son un espacio de intercambio energético. Y ese intercambio energético, pues, es decir, no todos estamos en la capacidad de intencionar ese intercambio energético. Eso lo hace el abuelo. ¿Sí? Por eso es un sabedor. Entonces, digamos que a nosotros nos toca ir con la compañía de ellos para ir aprendiendo. No porque nosotros, digamos, en algún momento vamos a hacer pagamento. Sí, yo creo que esa no es la intención. Sino que pero sí sensibilizarnos con esa historia, con esos relatos. Y nosotros seguir trabajando desde ese pensamiento bonito, haciendo ofrenda también, ¿no? Pero ya a un nivel de pagamento, trabajo espiritual en los territorios, digamos que lo espiritual es energético también. Entonces es un trabajo muy fuerte de los abuelos, ¿sí? De los abuelos que tienen como esas responsabilidades. Y una anécdota importante, por ejemplo, que yo puedo compartirles asociado a esto que te decía de los volcanes, es que hace unos 3 años estuve en la ciudad de La Paz, en Bolivia, ¿cierto? Y en la ciudad de La Paz hay una avenida que se llama la calle Camacho. ¿Cierto? Y ellos me cuentan la historia de todas las huelgas que ha habido en la ciudad de La Paz, ¿cierto? Pues huelgas impresionantes, así. Cada vez que se le ocurre a una constructora construir sobre la calle Camacho, ¿sí? O sea, imaginemos como edificios de alta, edificios de 18 pisos para arriba, ¿sí? Como es una calle muy famosa, muy histórica, entonces muchas constructoras quieren construir ahí sus proyectos de infraestructura y apartamentos. Y entonces yo les preguntaba, ¿pero por qué? Si no, eso para tomar y compramos pan. ¿Cierto? Y lo que me contaban era impresionante. Lo que pasa es que si construyen edificios altos, la gente ya no puede ver el apu que tiene al frente, que es el Umaña. Le quitan la visibilidad al pueblo, le quitan la visibilidad de su volcán. ¿Cierto? Mira, o sea, ahí hay como una cosa tenaz así de cómo el territorio se ordena también por la comunicación con estos apos, ¿sí? Es decir, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero menos tapar el volcán, ¿sí? Entonces, bueno, ahí un poco como para dialogar con lo que tú me decías, pero totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Muy amable. Tenemos a Carlos Carrillo. Vamos a hacer la última intervención. Vamos, Carlos, te escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches, sí. Carlos. Espero que sí. Sí, yo soy bogotano, pero vivo en Lima, Perú. Y desde que llegué he estado muy inquieto con el tema de los apus, porque aquí es una cultura, uh-huh. ¿No es cierto? Que la gente asista donde el chamán. Y de mis primeros contactos, de las cosas que más me llamó la atención, hablando con una investigadora, me decía que ella intentaba coordinar con ellos actividades, con la gente actividades, y cuando hacía diagramas lineales, no, la gente no la entendía.
digamos, ella trataba de hacer momentos de vacunación que tenía que hacer por el trabajo con salud, pero cuando les decía enero, febrero, marzo, abril, mayo, nadie la entendía y ella no sabía cómo lograr esa comprensión. De pronto, en lugar de hacer una línea, hizo un círculo. Ya. Y entonces, cuando hizo el círculo, le comprendieron. Y a partir de eso, ella entendió que la forma como ella me contaba, que la gente de acá ve el pasado, para ellos está al frente. Es decir, cuando están hablando de algo que, decir algo ocurrió el año pasado o ayer, lo están mirando al frente. Entonces, el futuro lo sienten atrás, porque es algo desconocido para ellos. ¿Sí? Sí. Y la relación que tienen con el APU, con lo que tú decías de ver la montaña, de ver las lagunas. Aquí son muy reconocidas el tema de las lagunas. Y solicitar el permiso para ingresar a un territorio a través también de un chamán. Aquí se les llama chamanes, ¿no? Y, digamos, consideran que las montañas de acá o la parte de acá es como si fuera el equivalente a lo que para la gente cristiana es el Vaticano. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como lo consideran. Y al APU se le hace solicitudes. Y gran parte de los problemas que han habido en años pasados, en el pasado gobierno, es que intentan, por ejemplo, abrir una explotación de una mina de oro, y para poderlo hacer tienen que vaciar o desocupar una laguna. Y eso para la gente de la zona es impensable. Es como, digamos, no lo aceptan, ¿no? Y hay un gran conflicto a nivel de las compañías externas y la gente del pueblo que se niega a permitir que vacíen la laguna, porque para ellos la laguna es absolutamente sagrada, ¿no? De tal manera que pues, digamos que eso que estás diciendo a mí me suena a música. De saber qué ocurre. Lo mismo la relación que haces con el mundo de las dimensiones, ¿no? De que el árbol recuerda, de que los objetos están vivos. Eso es muy hermoso, muy, muy hermoso. Y te agradezco mucho que hagas este compartir y que se haga desde la academia. Porque muchas veces es algo popular que hay veces como que no se puede tratar desde la academia, pero fantástico. Estoy muy, muy alegre y muy complacido de haberte escuchado. Muchas gracias. A ti, a mí también me gusta mucho lo que nos compartes y me recuerdo mucho pues también el tema de lo que me decían los abuelos, de cómo las lagunas también son espejos de conocimiento, ¿no? Entonces, claro, debe ser terrible como esos espacios naturales que también tienen que ver con esos conocimientos de la cultura, que estén así asediados también como por las represas a veces, ¿no? Como por la minería a veces que maltratan mucho como los cuerpos de agua. Y sí, muy de acuerdo contigo, es casi todo un viaje y realmente uno se da cuenta que es otra comprensión del mundo, ¿cierto? O sea, es como otros sentidos del mundo que están ahí viviendo con nosotros y que siempre estuvieron ahí con nosotros, digamos. Por ejemplo, a mí me pasó mucho, yo creo que a muchos de nosotros, por ejemplo, yo cursé mi bachillerato y nunca supe en el orden de bachillerato que dentro de mi municipio había población indígena. O sea, nunca me lo explicaron. Y pues ahorita imagínense, o sea, en Colombia tenemos más de 160 naciones indígenas con lenguas propias, con cosmogonía, con propias maneras de situarse frente al tiempo, ¿no? Entonces, claro, hay una gran pregunta, bueno, ¿quiénes somos ahorita frente a tantas naciones diferentes, ¿no? Pero que también no solamente son diferentes por estar ahí, sino porque también tienen conocimientos, porque también tienen algo que decir para la paz del país, porque también tienen algo que decir para la paz global también, ¿no? Entonces, claro, es que seguimos siendo invasores. Sí. Nosotros sí, sí. Seguimos siendo invasores. Sí, así es. Sí, hay una matriz colonial terrible. Sí.
ojalá pues que vamos en este caminito. ¿Recuerden lo que les decía del eclipse? Sí. O sea, que el eclipse sea para mejor, pues no, que no vaya a ser para peor. Pero es un momento del autorreconocimiento. Uh-huh. Sí, sí. Digamos que con la información que he podido aprender a tener, el autorreconocimiento, si nosotros nos autorreconocemos como un digámoslo de esta manera, lo que describe Dante Alighieri como el mundo, la zona de Colombia correspondería al infierno. ¿Me estás escuchando o se perdió la comunicación? Hola. Sí, yo, Carlos, yo te estoy escuchando. No sé, el profesor Boris parece que perdió contacto. Esperemos un momentico a ver, Carlos. Sí. Esperemos a ver si se logra conectar de nuevo. Sí, hay veces le juega uno malas pasadas. ¿En qué parte de Lima estás, Carlos? Yo estoy en Lima, en la ciudad de Lima. Sí, en el distrito de Lima, sí. El tema es de que aquí normalmente es muy común que la gente vaya donde el chamán y hagan mesas, lo que llaman mesas. Sí. ¿No es cierto? Entonces, eso a mí siempre me ha causado gran curiosidad, sobre todo entender cuál es el fondo de todo eso, ¿no? Y resulta que hay una cantidad de conocimiento que nosotros realmente somos invasores y no entendemos la relación con el medio ambiente y con el entorno que tienen tan grande. ¿No es cierto? Sí. Ellos hablan con los objetos, los leen. Uh-huh. Ellos leen los aromas, leen los sonidos. El que es chamán tiene que desarrollarlos, además de los cinco sentidos, porque no es solamente que escuche que le digan, sino que o huele, o siente en la piel, o le sabe la boca. Es otra forma de comunicarse, diferente. Y hay veces uno cuando tenemos la cultura que tenemos y entramos a un sitio que llaman una mesa de un chamán, lo que vemos es como si fuera un, yo la primera vez para mí era un acumulador que acumulaba basura. Pero no, cada piedra que tiene, cada cosa tiene una historia. Y es fantástico cómo la gente, digamos, eso está tan involucrado en la cultura que hay muchos que se promocionan en los periódicos y tienen sus sitios, como quien dice, tengo una oficina, ¿no? Sí, así es. Sí, es increíble. Hay cosas que son muy interesantes y que a nosotros, pues, no, de todas maneras, el hecho de poderlo tratar desde lo académico y poderlo ver sin que haya una censura por eso, a mí me parece fantástico. Claro, y mira cómo, por ejemplo, el profesor Boris hoy nos, desde el comienzo, empezó con la tensión, digamos, como esa tensión que hay entre ese conocimiento occidental, racional, que nosotros siempre hemos manejado, que es parte de nuestra herencia, y el conocimiento indígena, que es totalmente diferente. Entonces, ahí ya empezamos a tener como, por ejemplo, la misma psicología, tendríamos que comenzar a ver desde la psicología tradicional que nosotros conocemos de manera diferente, obviamente, a todas las culturas indígenas, porque incluso todas están conectadas. Estaban conectadas antes de los españoles y aún siguen conectadas. Desde todo lo que es América, las culturas indígenas ya se comunicaban. Y no se, sí. No se comunicaban solamente por el mar o por tierra, sino que también se comunicaban espiritualmente. Y eso para nosotros es una cosa así como que esto es de locos. Impensable. Sí, porque es que cuando tú empiezas a percibir el ambiente, llega un momento en que puedes percibir otros sitios. Claro, claro. Como que logras estar presente. Entonces hay digamos, todo el tema de las dimensiones, de la intemporalidad, de viajes en el tiempo, todo eso en cierta forma se convierte real y que ellos lo hacen de manera natural y para nosotros son cosas desconocidas, ¿no? Sí, así es. Fíjate, para nosotros, por ejemplo, el solo hecho de que se acepte o no se acepte la reencarnación
cambia completamente la visión del psicólogo. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Entonces, si alguien presenta ciertos eventos, yo me ponía a pensar cuál es la psicología que no la estudiamos, cuál es la psicología que se practica, por ejemplo, en la India, que sí asumen la reencarnación, ¿no es cierto? Deben tener otros conceptos diferentes. Claro, de hecho los que nos han mostrado un poco este aspecto han sido los antropólogos, que han vivido más ese tipo de experiencia con comunidades de, digamos, ancestrales, indígenas y de diferentes partes del mundo. Y la psicología, parte de todo lo que es la investigación, acción cualitativa, por ejemplo, es prácticamente herencia de la antropología, y que nos ha mostrado que el mundo y las diferentes culturas nos dan diferentes posibilidades de conocer el mundo, de epistemologías que de pronto creíamos que era una sola, como ha querido hacerla la ciencia tradicional. Sí, de alguna forma, cuando nosotros actualmente, digamos, películas como por ejemplo Avatar lo trata fantástico, porque sí. es que muestra cómo es que llegan y la gente avasalla a la gente que está en un territorio que uh-huh. tiene lectura del territorio. Exacto. Es que es una integración perfecta que muchos indígenas o gente, digamos, que habitaba estas tierras, tenía, y simplemente nosotros somos como, para ellos somos unos salvajes. Sí, la neocolonia, lo que llamamos sí. neocolonia. Seguimos en la misma. Sí. Bueno. Me alegra, gracias. De todas maneras, Carlos, muchas gracias. Dime. Perdona, voy a ir cerrando porque... Claro que sí. Era hasta las 8:30, me da pena contigo, y quería cerrar con algo que escribió aquí alguien, espérate a ver... Me gustaría saber si nos puede recomendar algún libro. Bueno, mira, aquí Lorena Sánchez, dice: profesor Boris, por favor, sugerencias para ese primer encuentro como psicólogos con un pueblo indígena. Sé que hemos conocido bastante en esta intervención, pero hay algo en especial a tener en cuenta. ¿Hay algo en especial a tener en cuenta? Sería la pregunta. Gracias. No sé, Lorena, si de pronto voy a escribirte aquí boris.delgado@unad.edu.co, y lo voy a enviar a todos en la reunión. Listo, enviar. Ahí tienes, Lorena, la dirección del profe Boris para que le escribas y de pronto te pongas en contacto con él y él te dé una orientación al respecto. Después de eso, a ver, de esto que estamos haciendo, alguien más escribió algo por aquí. Me gustaría saber si nos puede recomendar algún libro para ampliar estos temas. Paula, no sé si alcanzaste a copiar allí la dirección del correo virtual del profesor Boris, el correo de la UNAD institucional, para que le escribas también. Me gustaría que se profundizara en este conocimiento, sí, lo vamos a hacer. La etnografía podría ser útil para este primer encuentro, para el estudio de las etnias o pueblos indígenas. Yo lo único que sé es que en mi poca experiencia yo también he tenido la oportunidad de trabajar, pero sí estar con comunidades, compartir con ellos por mi profesión, no solo de psicólogo, sino de alpinista. Entonces he podido estar con comunidades indígenas en Colombia, en Ecuador, en Perú, Bolivia y el norte de Chile, y realmente el respeto es lo principal. Si uno llega a una comunidad indígena, campesina, en las montañas, en los territorios naturales, lo principal es el respeto, pedir permiso todo el tiempo, no llegar como llega el colono a invadir, a desplazar, a quemar. No, tenemos que tener un respeto total por su cultura, por su lengua, por su forma de vestir, por su forma de interactuar, por su forma de ver el mundo, porque en cualquier momento podemos cometer el error de caer en un irrespeto hacia ellos. Y me parece que eso es lo principal. Y lo segundo, hacer lo que ellos, digamos, como cuando uno llega a una casa que no conoce, uno primero timbra o golpea,
europea para, y le autorizan la entrada, entonces uno sigue y, no, y uno no se sienta hasta que no le digan siéntese. Eso es fundamental al, en el comienzo. Y luego, digamos, intentar un acercamiento en la medida en que ellos lo permitan, pero todo el tiempo con el respeto y así podrás tener puertas abiertas inicialmente. Ya de ahí para adelante, pues el profesor Boris es el experto en esta parte y nos podrá dar otra asesoría, una asesoría mayor. A ver, por aquí dice la antropología y la etnopsicología y la etnopsiquiatría. Muy bien, sí. Lo más bonito de las culturas indígenas es que ellos sí respetan y tienen conciencia de la madre tierra. Ese es otro aspecto, que nosotros ya nos desconectamos, los que vivimos en las ciudades grandes, los que somos bien occidentales, que vivimos de las comodidades, del consumo y demás, pues ya estamos en otro cuento. Nos hemos desconectado totalmente de la naturaleza. Y eso es lo que ellos tienen, que sí siguen conectados, y eso es lo que hace que, pues todo lo que nos explicaba el profesor Boris, que entiendan el territorio como una relación con todos los elementos y los seres que están allí, vivos y muertos. Buena temática para una comprensión de las culturas. Bueno, listo. Lamentablemente para nosotros el profesor Boris no logró volverse a conectar y el tiempo ya ha pasado. Yo espero que mañana ya la profesora Paola Andrea, que va a abordar la segunda parte, podamos con ella coordinar y tenerla para dentro de 8 días o máximo 15 días. Entonces yo les envío la invitación a ustedes, que son los más interesados, a los que estuvieron esta noche en la reunión. Por lo pronto, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Hasta una próxima oportunidad.